Aló. Aló, ¿cómo le va? ¿Qué onda? Bien, bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. Aló. Y comiendo. Estoy Claro. relatando yo. Provechito. Gracias. Bien. Comiendo. Estoy relatando yo. Provechito. Gracias. Esto. Ahí justo ya tiraron el raid. Así que creo que ya podemos ir comenzando. ¿Parece? Pareciera. ¿Quién streamea? Tiraron Yo. el Ah, raid. bueno. Así que ya estamos al aire, básicamente. Ah, bueno, tú me avisas cuando estamos. Ah, bueno, ya nos pueden escuchar entonces. Sí. Ah, igual no había Ah. muteado. Ah, no, esto todavía igual para. Así que ya Sí, estamos ya al aire, estamos. básicamente. Okay. Ok. Ah, bueno, tú me Así avisas que cuando bueno. estamos. Ah, bueno, ya nos pueden escuchar entonces. Sí. Ah, igual no había Sí. muteado. Ah, no, Gracias todavía estamos a cuando los está. chicos de Brasil por Sí, ya estamos. tirarnos la raid. Así que bueno. Sí. Hey, Chneco. Let's go. Echeneco Gracias vos. a Ay, no tengo la notificación. tirarnos la raid. Perdón, no me peguen. Sí, Pero bueno, como sabrán, Chneco. tenemos las Chneco exhibiciones vos. aquí. Que de hecho, Ay, déjenme no tengo buscar la un segundo. notificación. Tenemos exhibiciones por las donaciones, voy a mostrar ahora en pantalla. Pero bueno, como sabrán, tenemos las Tenemos Pascut contra exhibiciones Starlow, aquí. a Dani contra Un Bloodys, a segundo. Ceris contra Doni Exhibiciones por y las a donaciones. Vigorados Voy a mostrar en contra el pantalla. Chado. Así que bueno, ya tenemos a los chicos ahí, a Pascut y a Starlow preparándose. En breve vamos a mostrar. Y A la entonces bueno. mierda, esto, los chicos ya están preparados, todo, esto está. Está Se todo pica. organizado ya. Todo Eso. armadito. Bueno, Acá ¿qué está. les puedo decir? Pascut contra Starlow, esta es una de las realidades más ficticias que hemos tenido en este servidor. me da risa. Pero sí, por lo general, en algún momento estuvieron en un nivel muy parejo. Yo creo que ahora Starlow está considerablemente más alto que Pascut. Pero si Pascut practicó, yo creo que le va a ir bien. Y bueno, Pascut siempre nos da sorpresas, así que eso. Aparte, sumarle que Pascut viene topeando ahí, siempre top 8, viene jugando bien, no deja el juego, está ahí con esa Miyako que causa problemas molestando
A todos. Ah, seguramente igual ya se conocen entre ellos, se conoce cómo juega cada uno, así que hay que ver qué sale de eso. Claro. Yo no sé si Ya estaba ya en se carta conectaron. selecta. Ya, Dios mío, se está conectando. Estrella baja contra el gato con culo gordo, así se llaman en Caster. Acepto Para que. quienes quieran saber. Espera que quiero ver quién está. Ah, voy a buscar mi Estoy tecito. yo. En la IP, ¿dónde la pasan? He vuelto. Yo todavía no estoy sincronizado, a pesar de que no sé. Estoy terminando de armar esto. ¿La IP de dónde la están pasando los pibes? Ah, mejor te transmito yo para que no tengas que Ah, como quieras, sí, actualizar. como si sea algo más cómodo. Vamos a hacerlo. Por lo general se buguea si te streameo por Discord, así que yo te tengo que transmitir la pantalla. Va a estar sostenido, ¿no? Está bien, no pasa nada. Yo creo que estoy ya sincronizado. Vamos a ustedes. Sí, sin sonido, pero sí, ahí estoy sincronizado. Entonces. Sí, yo estoy viendo acá. Bueno, entonces. Les dejo el control. Okay. Entonces, gente, FT10, ¿cierto? Sí. FT10, Semiyaku contra CPCL. Este es un matchup, por supuesto, muy desfavorable para Semiyaku. Pero, como dijo aquí nuestro amigo Negro Mago, la verdad es que Bascut con su presión, sus normales ahí, que la mueven bien para adelante, puede molestar a mucha gente. Vamos a ver cómo intenta acercarse. Empieza a chequear un poquito con los normales. Starlow ahí bien, está cazándolo bien. El DP, como se acerca lentamente. Vamos a ver qué puede hacer un poco de soneo. Y empieza las presiones de Pascut. Muy bueno el agarre. Ahora sí, lo mantiene en la esquina. Excelente. Ahora va a buscar el Loki. A ver qué puede hacer. Bien ahí con las presiones. Starlow se está cubriendo todo. Bueno el agarre. Ahora le cambia la posición y tiene la presión Starlow. Vamos a ver qué puede hacer Pascut. Se levanta tocando. Excelente. Va para atrás. Ahora se tiene que defender. Está midiéndolo, se está midiendo. Bueno, ahí guarda con el Shoryu. Bien ahí el JC que tradea. A ver qué puede hacer. Un poco de soneo ahí, manteniendo la presión. Lo tiene en la esquina. Guarda con ese Max Mode. Va a romper. No, no quiere romper. No quiere hacer Circuit Spark. Va para atrás. A ver qué puede llegar a hacer. Salto. Está saltando mucho ahí. Vamos a ver qué puede hacer Pascut. Empieza las presiones. Lo quiere mixear, pero Taru no se deja. Viene el agarre de parte de Pascut. Bien ahí la super de nuevo. A buscar el Loki. Empieza a tocar los normales. A mantener la presión. Intenta el overhead. Bien ahí. Se va para atrás. Excelente ahora. Ay, no llega a conectar ese low. Está muy tocado. Y esto termina siendo el primer round para Pascut. Sí, ahí unos par de quesitos, lamentablemente unos errores de ejecución ahí por parte de Pascut, pero igual dentro de todo súper bien. Yo creo que algo destacable de ese round también fue la defensa de Starlow. Mira los EX que está haciendo para mantener a Miyako más lejos. Esa es una de las grandes debilidades de Miyako. A pesar de que tiene movimientos que la mueven para adelante, si la haces EX Guard, no importa mucho, la verdad. La tiras muy para atrás. Uy, bueno, TG también. Tenemos un combito. Mira el daño que hace este personaje. La verdad es bastante ridículo. Una de las grandes debilidades que tenía Peciel con algunos de otros ruteos, y ruteos que se hacían por lo general más comúnmente, es la cantidad de barra que le das al oponente, porque son combos muy largos. Pero los combos de Starlow
No sé si te has fijado, pero hacen un poquito menos. De repente hacen más daño, pero en realidad lo importante es que duran menos. Y eso, muy ventajoso para el control de barra. Muy ventajoso, y también vemos cómo Starlou en este segundo round empezó a castigar mucho daño y está dando vuelta a la tortilla. Vamos a ver cómo se puede acomodar Pascut, porque esos combos pegan mucho. 5500, muchísimo daño, elige un poquito de sonido, va por el overhead y acá lo quiere terminar. ¿Lo termina acá? ¿Lo termina? Sí. Oh, pero y lo termina Starlou llevándose el primer match de la noche. Ahí vimos una de las grandes fortalezas de CPCL en comparación a F y a H. Tiene un 2 a low y en conjunto a eso tiene ese overhead que se puede cargar. Entonces lo que vimos ahí fue, no fue el overhead, sino que fue overhead cargado a la mitad y después hizo 2 a low. Eso es muy difícil de bloquear, por supuesto. Muy difícil de ver también. Sí. Reaccionó, no llegó a reaccionar Pascut. Y vemos a ver qué le toca ahora. Sabemos que la ventaja que tiene Pascut es el momento de presionar, pero si no lo dejan presionar, si se está cubriendo todo, Starlou no puede llegar a hacer nada. Vamos a ver qué puede hacer. Intenta cambiar el lado. Bueno, el Shell ahí, opción arriesgada. Va por el agarre. Lo va a tirar para arriba. A ver. Ay, no llega a completar el combo. Y ese DP que va a pegar duro. A ver, le queda muy tocado. Y ay, el primer round que se lo lleva Starlou, Nemi. Sí, ahí vimos otra de las cosas interesantes de Peciel. Si muy bien no tiene opciones aéreas después de whiffear un normal en el aire, tiene CDP que la deja moverse después. Entonces, básicamente cumple la misma función que un air-to-air normal. Una opción bastante única para este personaje, pero también extremadamente fuerte, especialmente en este matchup. Miyako se luce principalmente por tener esos buenos normales aéreos, a pesar de tener mal rango en el piso. Y un personaje que le puede hacer antiaéreo consistentemente es letal. Otra cosa del daño de Peciel que vimos espectacularmente ahí también. Miyako es un personaje de vida relativamente alta en comparación al resto del cast. Así que se puede hacer 5500 es un montón. Pero mientras hablamos de eso, esa Miyako llevándose el round para igualarlo. Este puede ser. ¡Uy! 6C en round start. Este es el launcher de Miyako. Tiene muy mal pro rate, pero tiene una buena caja, la verdad. Y es medio lento también, pero muy buena lectura ahí de Pascut. Buen tech throw. Tenemos JB para ir por el cross-up. Overhead, muy buena defensa. Mira, qué defensa más buena, Dios mío. Y ahí está. Fíjate que ahí hace combos más cortos después del throw, pero ratea mucho como starter. Así que simplemente toma un buen hard knockdown y los 1800 o 1900 de daño que pueda llegar a hacer. Ahí está. Y nuevamente Okiseme, vamos a bloquear el high low y trata de hacer bunker para escapar, no funciona. Ya, eso queda, no queda safe, pero como Miyako es tan lenta, básicamente funciona. Y ahí está. Bueno, no es lenta, tiene normales chiquititos. Ese. Ahí está. Muy bueno. 0. Sí. Muy bueno, segunda pelea. Le está costando adaptarse a Pascut. Vemos que siempre llega al 1-1, pero al final de la pelea le termina costando cerrar las partidas. Lo cual a Starlou le está saliendo bastante bien ahí, los combos, las presiones y sobre todo la defensa. Muy buena defensa, muy buenos combos. Vamos a ver, va a elegir un poco de soneo. Bien, se levanta tocando sin miedo Pascut. Ahora va, le toca a él, lo va a mandar a la esquina. Va a empezar un poco JC para presionar. Bien ahí otra vez. Lo puede llegar a resetear. Vamos a ver qué va a hacer. Ahora va a buscar el Oki. Viene el low. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, de nuevo lo pisotón. Va a saltar. Va a empezar a presionar. Como él sabe, vamos a ver cuál es la opción. Y sí, toca B. Ve la manera de tocar Starlou. Y ahora le tiene el corner. Tiene Max. Tiene todo. Tiene muchas herramientas ahora para llegar a hacer algo bien. Como logra conectar. Pero dropea el combo. Ahí va con un Yolo. Viene el agarre. Y acá lo puede terminar, ¿eh? Acá lo puede terminar Starlou de nuevo. Vamos a ver. Y lo termina. Primer round de nuevo. A Pascut le está costando. Y los errores que está cometiendo. Los está castigando muy duro Starlou. Sí, ahí estamos viendo también. Otra de las grandes cosas que está haciendo
Starlo con su con films honestamente increíbles, cuando pilla a Paskut en el aire, esos con films son muy difíciles, que la dive kick de ese knockdown que se puede hacer o deje, depende mucho del spacing y de la altura, así que lo está haciendo consistentemente, es increíble. Ya, uy, buenas reacciones en contra del bunker, quizá un option select. Ya, todes y esto es muerte fácilmente. Muy violento estarlo en esta pelea. El segundo round básicamente no lo dejó hacer nada. Mucho daño, mucho combo. Está complicado para Paskut el 3-0. Me gusta mucho cómo estás jugando, aprovechando que si muy bien la presión de Miyako puede durar mucho y te puede matar básicamente agarres y algunos gimmicks por aquí y por allá. Si tienes buena defensa, técnicamente este personaje no te debes abrir con tanto. Hoy no castigó el DP. Y ahí está, los 2-1-4, poco recovery. Bueno, tampoco recovery, pero el ángulo de Lerda Semillaco no la deja castigar también. Chis. Ya. Mira la defensa. Eso es algo muy importante que aprender contra este personaje. A veces cuando está arriba tuyo ya no hiciste el antiaéreo, ya no le pudiste hacer antiaéreo y punto. Así que simplemente está bloqueando cuando ya decidió que perdió esa interacción en neutral. Y eso es lo que le está dando aperturas también. Veamos cómo Paskut maneja esta situación de presión. Ya, Stigers, eso. Ya, y trade con 5B. Esto puede ser letal. Dropea el combo y ahí está, Stagger 5C para vencer el fusillón. Casi que Starlo lo logra ahí, justo ese dropeo aprovechó Paskut y termina para cerrar la partida, esa ronda que le quedaba. Ahora tiene Max, tiene muchas herramientas, intenta ahí engancharlo, pero no puede. Va a empezar de nuevo con esa presión y cuidado, va por el low, excelente decisión. Guarda Starlo que se cubre todo, viene por el agarre de parte de Paskut, lo va a mandar al corner de nuevo, viene Loki, low, a ver qué puede llegar a hacer. Ahora viene el mixeo y toca de nuevo a Starlo, excelente, ve el gap ahí, el momento donde Paskut no quiere tocarle, no puede hacerle nada, y ahora sí aprovecha 5k de daño, tiene el soneo ahí un poquito para mantener la distancia, pero Paskut se levanta y va a buscarlo directamente, tiene Max, tiene barra para usar, vamos a ver qué puede llegar a hacer, poquito de las presiones, sigue presionando, otra vez, exactamente, está muy atento Starlo a toda la jugada de Paskut, intenta bunker, no puede, y esto es confirmación, esto podría llegar a matar, a ver. Ahí no, justo se dropea, no llega a terminar la partida, pero esto tiene la ventaja Starlo. Vamos a ver qué puede hacer Paskut, bueno el agarre, ahora va a mantener la presión en el corner. A ver el Loki, ay que busca el Loki, no llega, se levanta con DP y le empata la ronda, no se lo va a dejar, no le quiere dejar una Starlo. Sí, efectivamente. También vimos otras de las cosas que son fuertes de la presión de Miyako. Tiene muchas opciones para variarlo, pero nuevamente la presión, la defensa de Starlo simplemente muy sólida. Y me gusta que Paskut está tratando de evitar simplemente esas situaciones de mix-up con Bunker o tratando de saltar o cosas así. A veces adivinar eso es lo mismo que adivinar el mix-up. Simplemente le entregas más dimensiones para que la especial tenga que confirmar. Así es más complejo. Pero parece que Starlo simplemente tiene demasiada experiencia contra gente que le intenta hacer cosas así. Así que no le sirve. 5C en la espalda. Eso de romper un par de pulmones, creo yo. No sé. Dolió. Cierra ahí. 4-0. Por ahora vemos cómo Paskut está cobrando. Vamos a ver si se puede acomodar ahí. Bien ahí como intentó. Ahora va a empezar la presión de nuevo. Y tiene que tener cuidado. Ya que Paskut presiona muy bien. Pero Starlo con esa defensa no lo está dejando poder hacer mucho. Vamos a ver, intenta el cambio de lado. Pero dropea ahí. Starlo atento. Castiga y tiene combo en el corner. Vamos a ver. Esto está doliendo. Esto le está doliendo. Vamos a ver. Termina ahí. Sí, esos 5K se pueden ver. Tiene Max. A ver qué puede hacer. Se va a esperar un poquito de soneo. De nuevo, tira otro ex. Se va a acercar lentamente. Tira otro ex. ¡Ay! Lo echa, sí. Lo vio. No se quiere pasar de vivo. Dice, ¡ay! ¿Me querés tirar eso? Yo me levanto y te voy a pegar. Cerrando la partida. Bien ahí, atento, Paskut.
Sí, la verdad es que si no hacía ese dash ahí, iba a tradear con el rayo. Honestamente, increíble, muy buen conocimiento del matchup. También demuestra un poco que han jugado harto entre estos dos. Oh, Dios mío, el daño de este personaje. Ah, no funciona el OTG y se comió el Stagger, entre comillas. Chana. Y empieza, fíjate la defensa de Pascut. Ya. Logra saltar. Empiezan los Staggers. Trató de quizás chequear un reversal. Overhead nuevamente. Tiró hit en la cara. Ciertamente se ha castigado, pero no es un gran castigo. Va a ser 12. Perdón, 13 a Jarnok, ¿no? ¿No? Sí, ahí está. Ya, ahí están los Staggers. 5B no confirma. Quizá no le quedaba el 5A, pero ahí está. 1 a 1 en rounds. 4-0, eso sí. Han sido puros 1 a 1, ¿cierto? 1-1 y lo cierra Starlow, muy bueno. Ahora está a match point. A ver qué puede llegar a hacer, ya que vimos que Starlow con los combos pega mucho, lo abre 3 veces y ya lo está matando. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Va a elegir un poquito la defensa y Pascu va a aprovechar para presionar. Hace el Wow. cambio de lado, pero se lo cubre. Muy atento Starlo. Va a intentar ahí un DP. Vamos a ver qué hace. Se acerca bien ahí Pascu con el agarre. Lo va a ir a buscar. No tiene barra para hacer el hard knockdown con el ex. Entonces va a seguir la presión. Lo manda bien ahí con los combos. Ahora sí viene el ex. Sigue presionando. Intenta Orge. No, no intenta Orge. Hit en la cara para sacárselo de encima. Vamos a ver qué va a elegir Starlo. Está esperando lentamente. Intenta cambio de lado. Muy bueno. Pero Pascut se lo cubre. ¿Esto es confirmación? No, no confirma. Ay, no llega a castigar tampoco. Pascut. Le está costando bastante. Bien el dash agarre. Esto es combo. No va a pegar tanto como los combos que estamos acostumbrados. Pero daño es daño. Y ahora sí lo va a tirar. Hard O knockdown. sea, Esperando. 3.000 desde un agarre es brutal. Termina. Es mucho daño. Es mucho daño a lo que estamos acostumbrados. A lo que puede llegar a hacer Starlo. Y ahora sí vienen las presiones. Ahí la agarre de nuevo. Esto no llega a matar, me parece. Pero guarda con el timer. El timer está jugado. ¡Oh! Llega a matar con el daño del agarre. Impresionante. Cierra la partida. Ah, no, esa 10. Esa 10. Era un cumple, sí, era cosa. Bueno, 5-0. Vamos a ver cómo se puede adaptar. Todavía tiene matchups para. Tiene más match para adaptarse. Pascut, a ver qué puede hacer. Este 5-0 por ahora está a favor de Starlow. A ver, bien ahí por el agarre de parte de Pascut. Va de nuevo, va a intentar las presiones. Muy buena presión. Tiene que tener cuidado que no toque. Ay, había intentado tocarse. Ve Starlo y castiga. Pero ahora le toca el turno a Starlo. Ay, dropea ese combo y Pascut aprovecha. Excelente. Va ahí tocando botón. Bien con el ex. Lo va a ir a buscar. Bien ahí con las presiones. Pascut se acerca. Dash. Un par de normales. Ahí bien el tradeo. Bueno, 1100 es algo de daño. Y ahora sí le va a doler. Guarda con el daño. Esta se puede él. Ahí se va acercando. Cuidado, cuidado. Tiene que mantener. Y otra vez intenta con el dash. Excelente el castigo. Muy atento, Pascut. Ay, guarda con ese shield. Guarda con ese shield que dolió. Esto no va a llegar a matar, pero va a hacer algo de daño. Y por ahí con la presión del corner, la tiene complicada Pascut, ¿eh? La tiene complicada. Toca, ay, hay dropeo, pero el Shoryu se levanta. Esto está muy igualado por parte de los dos. Elige pres. ¡Oh! Se levanta con Shoryu. Se levanta con Shoryu y lo logra cazar a Pascut tan cerca. Sí, algo que me está impresionando de la presión de Starlow. Y que es una de las partes difíciles de CPCL. Tiene muchos command normals. Creo que es uno de los personajes con más command normals del juego. Si es que no, el que tiene más command normals del juego. A pesar de que no tiene nada positivo ni nada de eso, pero tiene muchas cosas que la mueven para adelante o que tienen buena hitbox. Y básicamente manejar eso con el sistema de Revits es extremadamente complejo. Y lo está utilizando muy, muy bien. Pero también estamos viendo algunas de las debilidades de la presión de PCL acá, que dentro de todo tampoco es tan difícil simplemente bloquear, aunque te puede dejar bloqueando mucho rato. Así que también va más o menos por el mismo lado la presión de Miyako. Ya. Entra con el JC a presionar, pero ahí está, de antiaéreo. Hay que tener cuidado, ¿eh?
el movimiento aéreo no es tan difícil contra Peciel, ya que el tema de los air-to-airs no está muy aventajada en general, y a pesar de que ese DP sea tan grande, la gran parte de las veces pueden bloquearlo en el aire. Ya. Y ahí está. 2-2A y ahí está. 6-2-3-0. Se levantó ahí con la mentira, sí. Le tira el Yolo, le tira el DP en la cara, no le importa nada y termina cerrando. Lo vimos ahí a Pascut, que se había emocionado un poco con la presión, no eligió romper, no eligió hit, así que fue directo y eso lo aprovechó Starlog. Excelente, vamos a ver un poquito de cómo viene ahí la presión con el rayo, lo voy a ir a buscar. Esto es mucho daño, ahora sí se viene, cuidado con ese daño. De Starlo, cómo lo juega, bien, excelente, va por los 5K, casi, sí, 5K, ahí está, 5K, de nuevo va a presionarlo, va a agarrar Camino, barra, qué atrevido, va ahí, y no le importa nada, Pascut no se lo vio venir, cuidado con el daño, esto... Y esto es demasiado daño en este agarre, demasiado. Y... Ay, no, intentó levantarse con DP Pascut, pero fue una mala decisión, lo estaba esperando Starlo. Complicado el asunto, empieza con la presión ahí, muy buena Pascut, ahora tiene la ventaja, tiene que aprovechar y se levanta con agarre. Starlo atrevido está hoy va por los riesgos, ya se adaptó un poco a las presiones de Pascut, más o menos como que lo viene leyendo bastante. A ver, intenta sí. Cambio de lado. Eso también es uno de los problemas de Miyako. Una vez que el oponente te demuestra que puede hacer EX-Guard y que puede bloquear tu overhead, deja de ser tan fácil abrir al oponente. Tiene que empezar a utilizar más agarres también acá Pascut probablemente. Eso queda negativo y Starlord lo sabe. Creo que ya le está empezando a cobrar mucho. Morata. Tenemos JC Air to Air y esto debe ser muerte. Ahí está, no dropeó el combo. 7-0, está como loco Starlo. Ya ganamos Basket. Claro, 7-1, por lo menos pegale, al menos le arranqué los pelos a Mold. Decile, vamos a ver la presión ahí un poquito. Oye, pero es un excelente starter. Y lamentablemente, el daño, yo sé que pareció mucho daño, pero fue JC starter contra Peciel, que es un personaje que tiene muy poca vida. Me dio un poco de pena ver el que el daño fuese tan bajo. ¿Ya? ¡Oh, Dios mío! Ok. Entonces, estas conversiones realmente son increíbles. Y 5C. Perdón, hizo 6C precisamente para baitearle el Anti-Tech OS. El dropeo le costó caro y ahora vuelve a levantarse Pascu. Bueno, el agarre, excelente. Ahora tiene que mantener la presión en la esquina. Tiene la prioridad de él. A ver, que va a buscar el overhead ahí. Un poquito de mix. Se va acercando lentamente. Bueno, el agarre de nuevo. Está un golpe más. Ay, no llega con el daño, está tan cerca. Va por el overhead de nuevo, mantiene la presión. Se ay, como se tradea. Y esto es muerte, ¿no? Tradea los, dropea y tradea los dos, dándole la victoria a Pascut. No. Impresionante, ese dropeo le costó el round. No, a ver qué puede hacer ahora Pascut. Sí, la tiene que remontar. Vamos a ver si puede. No le está pegando. Lo que yo noto es que no, las presiones no le están sirviendo. Eso es lo que da más frustración. Y en daño no le está sacando mucho a comparación de lo que pega CPCL. Entonces es un trabajo más laborioso por parte de Pascut al momento de sacarle vida. Vimos algo también bastante notorio. SJC es muy fácil hacerle antiaéreo. Esa es una de las debilidades de CPCL, tiene malos jumpings. Y aún así con su antiaéreo wifió y no le pudo hacer antiaéreo. Fue muy triste. Ok. Sí, pero como dices, se está viendo como un poco. Ahí está el 7-1. Grande Brasil. Un saludo para Brasil. Puede ser que remonte ahora Pascut. Puede ser que se venga la remontada, que se haya adaptado un poquito, por lo menos. 7-2, no es malo soñar un poco. Vamos a ver con esos combos de Starlo. Va por el Loki, a ver qué puede llegar a hacer. Tradea los dos, intentó Bunker. No le salió bien. Ay, la patada, la Daiki, que esa. Está esperando. Se queda negativo.
Muy bueno el Ex-Shield. Muy bueno el Ex-Shield ahí atento a los golpes de Buff. Uy, lo logra cazar de nuevo con ese normal. Llegando justo. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Se levanta y le tira agarre nomás. Va con el full combo. A ver ahora. Eso. Sigue haciendo daño. Excelente. Lo va a mandar en la esquina. Y ahora qué puede llegar a hacer. Rompe hit y es castigado automáticamente. Fue una mala decisión por parte de Pascut. Vamos a ver. ¿Esto llega a matar? Parece. Oh, dropeó. Sí, yo creo que eso mataba, seguramente. Pero bueno. Ahí está el agarre. Ojo, no es la única que puede cambiar desde agarre, le dice. Y dash de P. Ok. Lo retiró a Shoryu. Le dio Shoryu. Por total tenía vida para perder. Y eso, el mal hit de Pascut fue el castigo terrible. No le quedaba más que presionar y aprovechó Starlow eso. Vamos a ver un poquito de los combos esos que duelen de parte de Starlow. Lo va a mandar para el corner 4K. Excelente. Acercándose, mantiene un poquito la presión. De nuevo, intenta tocar Pascut, pero no le sale. Bueno, el agarre de parte de Starlow. Va a empujarlo lentamente. Ahora para el otro corner, lo lleva de acá para allá. Va a saltar, bien el agarre, bien de nuevo. Lo va a llevar a la esquina. Excelente, ahora se viene el mix. A ver qué puede llegar a hacer. Bien ahí, lo está esperando, lo está midiendo. Total, tiene vida Starlow para pensar las cosas. Pero Pascut lo toca bien, excelente. Acercándose de nuevo, gana la interacción. Vamos a ver qué puede llegar a hacer Starlow para contrarrestar las presiones de esta Miyako, que le está dando de a poquito vuelta. Y sí, se levanta con Shoryu. Clasicazo, va por el lado bien Shoryu de nuevo, ajay. Viene el agarre de parte de Pascut, todavía no está perdido, está ahí nomás. Está una presión de ganarlo, intenta el overhead, no llega. Va a buscar el agarre, viene el tequeo. Pero el cambio de lado de Pascut le da la victoria. Este vuelve el 1-1 clásico, ¿no? Entre estos dos. Vamos a ver sí. Si lo puede ganar, si lo puede cerrar Pascut. Sí, muy buen comeback ahí, no sé si te fijaste, pero jugó casi todo ese round jugando desde atrás en vida. Cosa que es muy difícil con Miyako, como no tiene buenas opciones para acercarse. Es difícil vencer ese life lead, pero ahí nuevamente estarlo demostrando su ejecución también. Y los Stigers ahí, algo que tiene muy fuerte especial, que no tiene muchos personajes, es que esos normales, además de grandes, son disjoint. Y no todos los personajes que tienen normales así de grandes tienen normales disjoint. Y ahí está, eso debe ser, sí. No, realmente muy complejo en esa situación con Miyako. Por lo general puedes tratar de, por ejemplo, contra Warakia puedes tratar de pegarle a la capa o algo así. Acá no puedes pegarle a la daga de Peciel. Eso complica mucho las cosas, buen tech. Ya, y ese, fíjense, esa es una de las grandes debilidades de Peciel también. Los rayitos no duran, no van full screen. Así que muchos personajes pueden como estalearla de cierta manera. Miyako no es uno de esos personajes, por supuesto. Y miren acá el daño, 6200 casi. Y tenemos, bueno, contando el chip damage, básicamente puede ser como 6300. Y más encima el throw que va a hacer. Ya vimos que este throw puede hacer como 3000 de daño. Oh, Dios mío. Sí, eso es un poco más de 3000 de daño seguramente en una Miyako de vida entera. Y esta muerte. Esto es perfecto. No lo puedo creer. No lo dejó hacer nada a la Miyako de Pascut. Le costó bastante adaptarse a ese juego. Cambió rotundamente y fue por una jugabilidad muchísimo más agresiva de Starlow. Se cansó de las bromas y ahora está combiando. Bueno, 4K va a salir ahí. Intentó el dash de nuevo, pero no llegó. Ahora vamos a ver. Pascut tiene de nuevo la presión. Tiene que aprovechar estos momentos. Tiene que aprovechar que tiene en el corner que no puede hacer nada. Ay, se levanta con ese shield dos veces. No llega a castigarlo a Pascut. Ay, guarda con el shield. Viene el cambio de lado de parte de Pascut. Intenta cambiar de lado de nuevo. Está esperando. Mucho dash. Viene Starlow jugando pacientemente. Sabe que en cualquier error lo puede cazar a Pascut. Y Pascut le está costando entrar. No puede. Intenta cambio de lado. Viene ahí el golpe. Vamos a ver. Ahora sí tiene la presión. Vamos por el Loki. Excelente. Ay, ese golpe. 1-1. El round de nuevo. Y acá es donde tiene que cerrar. Pascut, por favor, cerrame la partida. Que está aprovechando mucho a Starlow. Algo está haciendo muy bien Pascut es el Okiseme. Está cambiando entre 5B o 6B y 2B. Básicamente para que Starlow no le pueda hacer shield en Wake Up. Y además de repente está metiendo throw.
Eso parece que le está dando los mejores resultados, pero es un poquito tarde, un poquito tarde. Ya van 8-1. Y aparte con lo que cuesta conseguir el golpe, es una adaptación un poco tardía. Veamos si es que le empieza a jugar a favor de aquí en adelante. Parece que esta es una ronda para estarlo nuevamente. Ah, sí. Ahora match point. Sí. Match el, point. El verdadero match point. El otro era un ensayo. Ahora vamos a ver qué puede hacer Pascu. Está complicadísimo. Bueno, el cambio de lado empieza muy violento. Ahí va a ser el agarre aéreo. Bien de nuevo reseteándolo. Vamos a ver qué puede llegar a hacer Pascu. Cambio de lado otra vez. Está como loco con los cambios de lado. Y Starlow no se está acostumbrando a eso. Guarda que puede ser el perfect. Guarda que puede ser la venganza de parte de Pascu. Empieza la presión. Intenta agarrarlo. Y ahí está el agarre. Perfect, la venganza. Vamos a ver si va a buscar la jugabilidad esa agresiva que tiene Pascut en ese primer round. Y no llega, no llega porque Starlow lo logra cazar. Cuidado con el daño, ven ahí, vamos a tener la presión. Ah, se acerca caminando, pero lo baitea pegando unos golpes chicos ahí. Vamos con el full combo, está Max Mode. A ver qué puede llegar a hacer ahora. ¿Va por la super? No, va ahora sí, va por el ex. Se está tocando Pascut, shield ahí. Oh, bueno, sé cómo lo logra agarrar de los pelos y va a seguir con la presión Pascut. Oh, y bueno, la exil ahí, casi que lo caza Pascut. Lo va a ir a buscar DP, eso no lo castiga Pascut. Vamos a ver, exil de nuevo, cómo está con los exil de Starlow. Vamos a ver, agarre de nuevo, bien ahí. Ahora va a meter la presión, el ex. Ay, no va. ¡Uy! Le hizo Dash Air Drive. Dash Arc Drive. Ay, no le importó nada. Le corrió Arc Drive en la cara, le dice. No, está intratable. Y esto ahora sí es el match point para Starlow. Le tiene que jugar tranquilo. Le tiene que jugar sabiendo lo que hace. Muy bien, Tech Throw. Ay, cambio de lado. Bueno, ahí, dale, Pascut. Se puede todavía. Ahí está, la super, vamos por el Loki. Bien, lo intenta agarrar, pero no puede. DP para sacárselo de encima. DP de nuevo. Vamos a ver qué va a elegir Starlow. Va para adelante, va para atrás. Intenta un dash, pero lo está cazando de a poquito. Pascut, bueno, el cambio de lado. Intenta cambiar de nuevo. Oh, hit ahí para sacárselo de encima. Muy bueno. Ay, ese Shoryu que cuesta. Vamos de nuevo con los normales. Lo está molestando a Pascut. Intenta un shield ahí, algo medio arriesgado. No llega a nada. Y ahora sí, se viene el combo de parte de Starlow. Y acá se termina la partida. Ese Shoryu finiquita. Y el 10-1. Sí. Efectivamente. Bueno, GG's para sí. Pascut y Starlow. Sí. Hemos jugado por los dos. Una partida muy, muy compleja para Miyako, como pudieron ver. También es cierto que Miyako puede intentar hacer a veces E-Action entre medio de los Stiers de PCL, pero es una adivinanza, básicamente. Es algo que es muy difícil en este juego. Juega un personaje con normales pequeños contra cualquier PCL, una Satsuki, Rizvive, cosas así. La verdad es que hay pocas opciones defensivas que te saquen de esas situaciones. Pero bueno, ahí lo vimos. A pesar de los problemas de matchup, creo que ambos jugaron bien. Y por supuesto, siempre hay algo que aprender por aquí y por allá en las partidas. Creo que principalmente el tema de intentar abrir el oponente, ya hay que empezar a renovar el plan. Contra algunos agentes no sirve simplemente hacer frame traps todo el día. Starlow lo demostró muy bien con esa increíble defensa, muy buenos EX guards, buenas maneras de desafiar los redash, también los 2-3-6. Demostró que sabe jugarle muy bien al personaje también, pero también una maestría bastante buena de las mecánicas generales del juego. Yo creo que lo que vamos a ver acá, ese sí que va a estar, pero es que bastante curioso, ¿eh? Bastante curioso. Tenemos Bloodies Dani contra Dani. Eso. Sí. Este es un matchup que es relativamente parejo de ambos, algunos de los dos mejores jugadores de Sudamérica, diría yo, sin ningún problema. Bloodies, un jugador que empezó hace poco en comparación como a los de la vieja guardia, y ha demostrado un nivel impresionante, la verdad. Creo que fácilmente uno de los mejores del servidor. Tiene
Ahí con su Se Seifuku, un personaje que es infamoso también por ser fácil de agarrar, de aprender a jugar. Pero Blois también decidió aprender como los combos de este jugador japonés que se llama Sola, que tiene, básicamente se luce con el personaje, un personaje que puede hacer casi la ruta que quiera. Y lo más importante es que aprenderse ese tipo de combos le permite confirmar mejor desde los setups. Así que creo que vamos a ver, a pesar de que es una Sasai Fuku y mucha gente, ay no, qué fome la mona, creo que vamos a ver una que es particularmente entretenida de ver. Y por supuesto, no sé si Dani necesita introducción, un jugador ya también muy, muy de la vieja guardia, juega desde antes que yo, uno de los progenitores acá de la comunidad chilena de Melty Blood, al menos de la comunidad local, ¿cierto? Creo que la única gente que en realidad le gana en tiempo jugando acá en Chile es Tezca, Hayama, Kusa, pero ellos ya no juegan. Es el que juega desde hace más tiempo este juego en el servidor. Y lo demuestra, tiene una ejecución increíble. Tiene un conocido ahí gusto por el spacing con ese JB, declara muy bien cuál es su rango y demuestra que puede confirmar desde sus normales gigantes. Eso es una de las grandes fortalezas de Dani también. En general creo que va a ser como un match de vieja guardia contra nueva guardia, pero va a ser muy, muy parejo, muy, muy parejo. Depende de qué tanto también Dani haya practicado. Yo sé que no ha estado jugando tanto, Bloodis tampoco. Sin embargo, se pusieron las pilas aquí estas últimas semanas practicando. Creo que vamos a ver muy buen nivel. A mí me gusta mucho cómo juega Bloodis en muchas cosas, en muchos aspectos del juego. Y por supuesto, Dani ya le llevo jugando hace casi 7 años, le llevo jugando 6 años ya. De Muy, hecho, o sea. si no fuese por Dani, yo no estaría jugando este juego. Tienes Yo que lo conocí en la comunidad de agradecer. Smash. Lo conocí en la comunidad de Melee y de Project Ya Clem. pasaron IP de Y pago, ya. Ya están en yo, chat, yo sí. estoy expectando, sí. Y me dijo así como, oye, ¿conoces este juego, Melty Blood? Y, sí, lo conozco. Sé que tiene una mala fama por ser un juego que puede hacer combos muy largos de turno 2A. Y por eso lo probé, la verdad. Por Consulta, Dani. ¿están sinqueados usted ya? ¿Así le mando? Yo estoy sinqueado. Perfecto. Así que bueno. Bueno, a ver, entonces, recapitulando un poco, se viene matchup experimentado. Si tuvieras que elegir, Onemi, ¿a quién le vas? ¿A quién tenés esa como más, como decir esa pasión, por así decirlo, futbolera, decir, yo creo que este va más por acá, ¿no? Yo creo, sí. Honestamente, yo creo que Lodis va a ganar. Ah, Si lo mira. digo así, sinceramente. Fuerte declaración, Pero así nomás. me gustaría que gane Dani solamente porque es un viejo amigo. Pero creo que va a ganar Bloodis. Ah, vamos a ver qué puede llegar a demostrar, cómo empieza esto. Vamos a ver ahí, Socodés, acercarse ahí, bien el salto, un poquito de las presiones, a ver. Ahí está, bien la confirmación de parte de esa Kohaku. Dani está empezando como loco, a ver qué va a buscar. Bien la plantita para buscar el Loki, intenta mixear un poco, no se deja mixear. Bien ahí, ahora le toca a Bloodis, bien el daño, bien ahí buscando. Opa, opa, guarda que este combo sigue, todavía no termina. Upa, a buscar ahí. ¡Oh, muy bueno el agarre! Bien ahí, ¿cómo está jugando Bloodis? De nuevo va por lo mismo. A ver qué puede hacer. Lo mantiene. Ajá, y cuidado, cuidado, Dani, que no se puede tocar ahí. Tiene que tener cuidado, va a buscarlo. Van a normalear ahí, van a tocar, a buscar un poco de golpes. Bien el soneo, está jugando Bloodis ahí, soneando un poco. La planta ahí para jugar un poco neutral, Blood Kid. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. A ver qué cosa interesante. Viene el counter. Está esperando, está buscando para atrás. Salta con el JC, muy bueno. Ahora sí, viene el combo. A ver, a ver, a ver, a ver qué se viene. Ay, no hay planta, no hay nada. ¡Uy! ¡Oh! Lo llega a resetear. Tocó donde no debía. Y este va el primer round para Dani.
Sí, ahí vimos ambos personajes son extremadamente explosivos, muy buen con el carry, muy buen daño, muy bueno Kiseme. Son personajes que tienen básicamente ultra ofensivo, muy buen neutral. Desde cualquier golpe esto puede hacer la partida y como vimos ahí, Dani consiguió ese comeback desde, ¿qué? ¿Un JB? Muy muy bueno. interesante también cómo juega dinámicamente, es un matchup complejo. Ambos personajes tienen command grabs, pueden empezar sus datos desde command grab, pueden abrir el oponente desde command grabs. Bueno, staggers, acceso a plus frames. Oh, y no consiguió el clean hit. Ahí está, el 5A, inmediatamente un burst. Fíjate, toma el burst inmediatamente precisamente porque no quiere lidiar con las tonteras de Kohaku. Y ahí está, Tamate. Ya, plus frames, y ahí está. Ah, muy bueno, ¿cómo empata ahora el game? El 1 a 1, esto puede ser literalmente para cualquiera, no parece que sea tan desfavorable esto. Vamos a ver qué va a elegir, qué van a hacer. Se van a acercar. ¡Ay, oh, muy buena la configuración de Bloodis! Ahora sí se viene full combo, vas a setupear. A ver, viene el setup. Ahí está, vamos a ver qué puede llegar a hacer. Ay. Intenta shieldear, pero es castigado. Eso no se debía hacer. No debía hacer eso. Ahora viene el setup. Bien ahí el mix-up. Bien hit para sacarlo de encima. Excelente, pero ahora sí es castigado. Y esto es muerte para Dani. Blois llega a la primer partida. Complicado eso, esas presiones, esos setups que te dejan el corner, ¿eh? Sí, Dani también es. Le gusta ganar el neutral rápido y el personaje se lo recompensa, pero vimos que Bloodis ahí está jugando muy paciente. Está evitando a través de spacing, ¿cierto? Los air throw. Los JB está tratando de tradear también, jugar mucho en el piso porque no quiere lidiar con los air throw de Kohaku. En general está jugando muy sólido. Y ahí está, Chocode. Ya, uno, dos, pam, no le salió. Ya, tenemos corner carry también por parte de Dani. Ay, no le salió el Batou Loop mid-screen. Es bastante difícil ese. No, eso queda muy negativo, Dani. Sí, Dani también tiene esas malas de viejo. Ha estado jugando mucho tiempo este juego. Y parece que Blavis también lo tiene bien estudiado. Ahí está el 5A. Ese personaje tiene probablemente el mejor dash del juego. A pesar de que hay algunos dashes que son mejores por temas de como técnicos, ¿cierto? El hecho de que tenga como tantas capacidades al mismo tiempo, que pueda hacer los profiles que sea así de rápido, que tiene tan buenos normales desde el dash, que conserva el momentum los normales, hace que sea muy difícil acercarse a Seifuku. Ya. Y ahí está. Tenemos command grab. Veamos si le sale el. No, no le sale. Ahí está. Y está, ese es uno de los otros temas. El soco de aéreo tiene muy poco recovery, como pudiste ver. Golpeo no, parece como si no tuviese, o sea, como si cancelara, ¿cierto? Puede hacer ese airdash después. Pues, si tratas de ir por un air clear, te puede hacer air throw. Y vemos que a Dani le está costando también lidiar con el neutral de Bloodis. No consigue el finalizar el combo. Ahí está, 4B cargado, esos plus frames. Y le baitea el hit, pero no hay castigo totalmente. Socodé. Y tiene mucho miedo de apretar JB, Dani, ya que extiende tanto su scorebox. Y esos Socodé le están haciendo la vida imposible. Le están haciendo la vida imposible. Si esto fuese torneo, Dani ya se hubiese ido a Loser's Bracket. Tenemos 2-0 para Bloodis. Recuerden, gente, esto es FT10. Así que Dani en cualquier momento puede prender su modo Super Mario. Aparte se ve mucho de cómo Bloodis está castigando mucho los circuitos de Spark ahí. Está atento al burst y castiga de manera instantánea. Vamos a ver qué puede hacer ahora Dani para contrarrestar eso. Ganar un poco el neutral que le está costando bastante de Bloodis. Ahí está. Va a buscar los combos. Pero dropea de nuevo. Bueno, los normales antiaéreos ahí. Excelente. Ahí la super. Y en el setup. ¿No? Ahí voy a la Sí, ahí planta está. para pegar. Ahí está el bunker. Muy buen conocimiento de matchup ahí. Una de las mejores maneras de salirse de ese setup es primero fijarse si la Kohaku va a tratar de hacer un high-low. Y si es que se acerca mucho, tratar de hacer un bunker quizás.
Porque cuando una vez que ya aprieta el 236A o trata de cargar algo, ¿cierto? Ya se comitea una opción. Same side, eso puede ir por cross-up, es muy difícil ver eso. Depende del delay que le haga el 2CD en SOTG. Ya, tenemos 2-2B, overhead y hoy no hay confirmación, pudo haber hecho JA. Ya. No, Blood Hit, esto va a recuperar una buena cantidad de vida. Y ahí está el dash. El dash simplemente muy rápido. No, no puedes hacer esos malos air dash en neutral sin que Seifuku te los chequee. Ya, 2A. Entra con él nuevamente su 2A. Y tiene el link, ¿no? Ah, Dani con los gimmicks. Ay, y ay, ahí ay. Se lleva, sí. Ese es el C, es brutal. Algo que yo por ahí quiero recalcar un poco es, para mí ya de antes tenía Dani la partida media cerrada y al final hubo un par de dropeos ahí que casi que venía el comeback de Bloodies o aparentaba eso. Tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar más atento Dani. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora en el corner. Tiene la presión, excelente. Cambio de lado, muy bueno. Eso no lo llegó a ver, no se lo esperaba Bloodies. Ah. La presión, a ver qué puede hacer. Tiene Max, esto muerte y perfect de parte de Dani. Violentísimo cuando tiene la presión. Es bastante jodido el asunto para Bloodies. Sí. Sí, uno de los temas con la presión de Kohaku tiene ese Battle Cancel. Y si lo hace desde el 6C, queda positiva siempre, muy muy positiva. Y aparte de eso tiene los Reverse Beat, tiene, puede hacer Battle Cancel casi cualquier momento. Y lo más brutal de ese Battle Cancel desde 6C es que 6C no tiene Hitstop. Por lo tanto, todo el Blockstone y Hitstop te lo llevas tú, el que bloquea, no Kohaku. Entonces, incluso si intentas un Shield, si intentas un Bunker, Kohaku va a alcanzar a bloquear. Es muy, 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 muy fuerte. Shield, no hay castigo. Creo que Dostro se ha llegado ahí, pero no se quiso arriesgar. Y ahí está. Ahí viste, 6C, Battle Cancel, queda positivo. Chequea cualquier cosa con 4B, que es un Standing Low. Y aparte, queda menos uno en Block. Ahí está. Empieza. Ese es el JB. Y esto puede ser la partida. Sin otro. Ahí está. Bien. Muy bueno. El 2-2 se pone Dani. No se lo va a dejar, ¿eh? No se lo va a dejar. Este match está bastante peleado. Se acomodó bastante bien. Y aún así, tirando hit para salirse de encima y curarse un poquito, no le llegó para remontar esa pelea. Hay que tener cuidado con Dani, que las presiones y los mix-up en el corner son peligrosos. Ah, vamos a ver, ahí lo logra cazar, tiene ahora el corner. Vamos a ver qué puede llegar a hacer Dani. Vamos a ver, intenta chequear con un par de normales, está esperándolo y bien ahí, va corriendo a buscarlo Bloodies. Ahora sí tiene la presión él. Bien ahí, ahora se viene el setup. Guarda con tocar. ¡Oh! Y el roll ahí. Muy buena opción arriesgada para salir de esa presión. Pero. Ese es un chequeo de reacción. Completamente. Muy atento estaba Dani. Vamos a seguir. Ahí está esperando. Upa, cuidado. Viene Circuit Spark para salir. Vamos a ver qué opción toma ahora. Tiene que defenderse. Cuidado con la planta. Bueno, el agarre para salir de la presión esa. Agarre de nuevo. Y ahí lo termina. Muy bueno la opción del agarre para que la planta no lo logre castigar. Atentísimo. Y ahí cuando juegas un personaje que puede hacer ese tipo de cosas, machea. Es lo que hace la Hisui cuando dejan silla. Básicamente, si sabes que va a tradear para que evites evitar el agarre, simplemente machea. Y vas a ganar todas las interacciones en ese episodio. Es muy chistoso, muy cómico, pero parece que Dani no machó. Ya. Y va por el 2-2-B. Ya, eso es positivo. Ah, Bloodies. Se nos va de 1-1 en rounds. Quien gana esta, gana la ventaja en el set. Que ha sido un set muy muy apretado. Parece que Dani está agarrando el momentum. Bloodies tiene que intentar evitar esto ahora. O el momentum se va a salir volando. Ya va por el empty low. Muy buena defensa de Dani. Soco D. Eso queda bastante safe en block. No queda positivo, pero... Y... ¡Oh! Qué buen pickup con 5C. Tenemos Soco D. Y... Ya. Lost frames. Ya. Ese 2A es positivo también. Vamos por el... Ah, sí. Tienes que prestarle atención a tantas cosas al mismo tiempo. Tiene tantos normales.
Y aparte tienes el pit abajo. Y cuando no te lo esperas, te llega el command grab. Un perfect para Bloodies. Y para un final. 3-2. Muy bueno, Bloodies. Cómo estuvo presionando. Le tocó defender a Dani. Y no pudo defenderse de todo. Muy bueno los setup. Casi dejándole opciones nulas. A ver qué podía llegar a hacer. Esto es como una pelea de presión. El primero que presiona gana. Vemos cómo empiezan a hacer los combos ahí. Vamos a ver, termina esto. Bien las confirmaciones. La planta guarda con el... ¡Ay, bunker! Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Bien, esto es mucho daño. ¡Ay! Cuidado, cuidado con ese rango. Viene el counter, lo voy a ir a buscar. Excelente, la super. Ahora viene el mixeo. La planta viene ahí, atento. Salta, opción muy arriesgada. Bien, salto. Dash para salir ahí. El air grab. Ahora le toca a Dani recibir un poco. Viene el roll de nuevo, pero... llega un poco. ¡Ay! Oh, le toca ahí nomás. Se pasó un poquito de atrevido ahí tocando. Muy buena. Sí. Ahí lo que da mucho, mucho miedo. Los normales en el piso son inbloqueables en el aire. Así que si Bloodies hubiese quedado en el piso, hubiese hecho un aero, un bloqueo, que lo hubiese ganado, básicamente. Pero sí. Ay, y otra de las cosas que estamos viendo, y creo que notaste muy bien, que Bloodies pudo saltar la planta en uno de esos setups. Y es que Seifuku se para un poquito más rápido que el resto de los personajes. Así que puede intentar desafiar algunos setups que otros personajes no. Y ahí está Yexil. Me gusta mucho el uso de Yexil de ambos jugadores, desafiando muy, muy, muy bien los reseteos de normales. Tanto los Insta Air Dash como los Frame Traps lo están haciendo muy bien. Están jugando muy bien los dos. Está muy peleado esto. Gana uno, gana el otro. Viene el 3-3, el empate. Y ahora se vuelve a jugar la diferencia y la ventaja. Muy bueno ahí Bloodies, cómo empieza a presionar. Pero logra salir Dani. Es momento de recuperar el neutral. Vamos a ver qué puede hacer. Buen counter, pero no llega a confirmar. Y el Whiff Punish viene de parte de Bloodies. Cuidado, esto va a doler. Viene setup. No, no hay setupeo. Viene el Hit Mode. Se lo va a sacar de encima. Vamos a ver qué puede hacer. ¡Ay! Grab de parte de Bloodies muy cerca. Bien, los normales. Esto es muerte. Esto es muerte. Y mata. Esto es muerte. El primer round de este matchup se lo lleva Bloodies. Y muy atento. Otro tiebreaker acá por parte de ambos jugadores. Yo creo que Dani acá tiene que empezar a posicionar un poco mejor los normales. Me gusta cómo está utilizando el JC y el 2C. Más que todo como para tradear favorablemente contra esos Soko Deck, que es algo que honestamente no se puede hacer comúnmente. El daño de esto va a ser brutal. Desde interacciones tan pequeñas saca tan conversiones tan provechosas. Oye, ahí está, va por el low. El personaje de mil patadas, como dicen por ahí. Y ahí ese 2A es positivo. Y va por el doble overhead, que técnicamente es reaccionable, pero... ay, 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 Dani, no se lo esperaba. Y eso agarra Dodge. Los Dodge no tienen invul contra agarres. Y ahí está el... mira la cantidad de tiempo que está activo. Está casi medio segundo activo ese especial. Es increíble. Estuvo... y es imbloqueable en el aire, lo haga en el piso, lo haga en el aire, da lo mismo. Siempre es imbloqueable en el aire, siempre tiene tiempo para confirmar. Ah, muy fuerte, muy fuerte. Muy fuerte y bien ahí jugando con un poco, condicionando al rival. A ver si lo cazaba, si tiraba un roll ahí y lo cazó justo. Vamos a ver si Dani se puede levantar ahora. Sabemos que las presiones presiona bastante bien, buen el air throw. Vamos a ver, empuja bien lentamente. Tiene Max Mode, se viene la planta, se viene el mix-up, va por el low. ¡Ay! Es castigado Circuit Spark y otra vez lo vuelve a castigar. Bloodies muy atento al castigo de Circuit Spark. Vamos a ver qué hace ahora, un poquito de setupeo, pero logra salir. Dani va acercándose lentamente, cuidado. ¡Ay! El hit que lo logra tocar por poco y lo empuja lejos, empieza a curar de a poquito. No lo quiere dejar Dani, va a buscar un poco el neutral. Casi que golpea, pero confirma igual de todos modos. Bloodies va empujando 4K, de esto sigue, va por los 5K, casi 5K y lo resetea. Esto es muerte, primer round de este match. Nuevamente el daño que vimos ahí es aún más impresionante cuando consideras la vida que tiene Kohaku. Tiene una
buena cantidad de defensa en comparación a otros personajes. Pero sí, ese JC que tiene 6 Goku pegando por ambos lados nulifica a hartas estrategias que tienen algunos personajes, donde su principal antiaéreo es hacer dash under. Es muy muy fuerte, y aparte de la recompensa que tiene. Ahí está, 4B, y tan rápido como como llegó este round se nos fue. Con un perfect 1-1 aquí, Dani tiene la opción de resetear a los 4 wins. Y ahí está el JA, y ¡ay! No le salió el jump cancel, eso es muy muy triste. Mira cómo pilla el backdash. Está muy muy atento lo dice. Tenemos acá, hard knockdown, 2-2C. Y lo va a utilizar para... ¡No! Y mira, aquí están las rutas que no todos los jugadores de Seifuku hacen. Eso para devolver al oponente al corner. El tema es que cuando haces ese command grab y está el pit abajo, se detona solo el pit. Normalmente tú querrías ir por la ruta de corner car, full corner carry básicamente. Pero el pit abajo no te deja. Así que ese side switch es la ruta que hay que utilizar. Muy muy bien el conocimiento y ejecución de Bloodies. Pero también aquí Dani tomando el momentum. Y vence el bunker. Ojo, eso es algo muy importante que saber en este matchup. Entre los golpes del el árbol es muy difícil hacer bunker. Y por lo general lo vas a terminar haciendo, como se te buffereó el bunker, lo haces al final del árbol. Y Kohaku básicamente puede hacer un Stagger 2A y siempre ganar al bunker. Es una situación muy difícil. Es difícil desafiar los setups de Kohaku en general. Muy difícil. La tiene Bloody, porque yo siento que Dani a poquito se va acostumbrando a los matches, se va acostumbrando un poquito a lo que está haciendo Bloody. Y vamos a ver qué puede hacer. Ahora sí viene parte de la confirmación de parte de Bloody. Va a saltar. Viene ahí, lo empuja al corner. Ahora sí viene un par de golpes. Ahí se viene el setupeo. Excelente el setup. Vamos a ver roll de nuevo. Pero qué llegado. Lo estaba esperando Bloody, atento. Sigue explotando ahí. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Ahí viene ese tupido. ¡Oh! Se levanta con 2A. Complicado. ¡Oh! Tira la planta. Bien. Lo va a cambiar de lado. Sigue tocando. Bien ahí. Aparte de Dani. Está haciendo... Eso no va a pegar mucho. Pero por lo menos sigue sirviendo. ¡Cambio de lado! ¡Excelente! Va a buscarlo nomás. Esto es mucho daño de parte de Dani. Bien ahí. Lo empuja lentamente. ¡Cuidado! ¡Ay! El circuit de Spark que se lo veía venir. Con un air grab bien leído. Se termina llevando este round. ¡Muy buena, Dani! Sí, algo que me gustó mucho de ese round, que todas estas secuencias Bloody trató de desafiar de alguna u otra manera el Okiseme de Dani, y Dani siempre estuvo preparado. Eso es difícil, muy muy difícil. Requiere harta experiencia con el personaje y la verdad es que están jugando... muy bien dije que Dani no juega hace harto tiempo, creo que ya le agarró el ritmo nuevamente al juego. Muy rápido. Y ahí está. Y lo mismo con Bloody, tiene su ejecución on point. Ahí está, cachín, tenemos cactus. Por lo general cuando quieres desafiar el cactus, tratas de hacer EX Shield y salto, pero es muy muy difícil cuando es así de meaty. Ahí la coja cutó C4B también y ¡ay! Same side. Ay, 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 ay. Parece estuvo bueno el engaño, ¿no? Me gustó el engaño ese. No se lo vio venir. Yo dije, acá viene el cambio de lado. Y se lo esperaba Bloody, pero dice, no te voy a cambiar de lado, nada. Y le logra ahí terminar de cerrar el match. El quinto match, la ventaja para Dani. Esto está muy peleado. A ver, guarda con el neutral de esa quija. Guarda que está jugando mucho con esos pilares y está molestando a Dani. Vamos a ver cómo se puede acomodar. Bueno, la idea es para entrar. Tira el cactus. Guarda que está el cactus ahí. Intenta mixear. No puede. Se cubre todo. Bloody. Excelente defensa. Por Dios. Bueno, se come el lobo. Ahí está. No hay mucho daño. Pero sigue esperando. Está ahí defendiéndose. Aguanta como puede. Bien la planta. Intenta setupear. Y es castigado por la planta. Pero no hay combo. ¡Ay! Oh, ahora sí. Con ese low. Va a buscarlo. ¡Ay! Hit de parte de Bloody para sacárselo de encima, recuperar un poco de vida y un poco para ahí, un poco de ventaja, a ver qué puede llegar a hacer. Va a volver al neutral, la planta ahí, castiga la planta, molesta, no hay final de combo. Vamos a ver qué puede llegar a hacer Bloody en este momento. Se cubre nomás, está esperando el momento para tirar algún pilar, alguna confirmación. No se están tocando, se están midiendo, tiran normales, van a chequear.
Se acerca lentamente. Exil, excelente, pero no hay castigo. Ahora sí, ese counter lo va a pagar caro Bloodis. Y Dani se lleva este primer round. Está avanzando muy violento y el neutral está costando para los dos. Sí, algo interesante del neutral. Si muy bien Kohaku tiene los normales más grandes, Seifuku tiene esos normales que son más activos. Y como habíamos mencionado en la partida anterior, por lo general los personajes con normales grandes primero tienen su horbox antes que su hitbox. Así que tener normales activos por lo general se valora un poco más, o que sean disjoint. Y vamos a ver que Bloodis está tratando de hacer estos pilares preventivos, ¿cierto? Estos JB preventivos también, que son bien activos. Pero Dani ya le empezó a agarrar el ritmo y tiene que empezar a cambiar el spacing que lo utiliza. Tiene que cambiar un poco también la manera que se está moviendo en neutral. O de lo contrario, Dani simplemente le va a pasar por encima. Y lo estamos viendo completamente acá. Está casi un perfect, a pesar de que entró en Blood Hit. Y ahí está, oh, el 5B cargado. Eso es disjoint, por si acaso. Y tenemos un rico Another Act Drive. Y ahí está. Fíjate que se movió la pantalla. Eso fue bastante cómico. Ya, yeah, socodé. Y nuevamente setup. No le salió el JC cargado. Y ahí está, muerte. No, no es la muerte porque Dani dropea el 5C. Y ahí está Kachi. Ay, se venía. Yo tenía la leve esperanza de que se venía un comeback después de ese Arc Drive. Se venía con todo, pero el JC cargado no le sale. Dropea el combo y aprovecha a Dani para frenarla, para finiquitar esta partida. 6-4, la ventaja la tiene. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Está intentando hacer un par de setas. Viene el castigo de parte de Bloodis. Lo tiene ahí. Lo tiene esperando. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Ahora sí, se vire setup. ¿Cuál es la opción que va a decidir? Intenta 2A, pero no llega a golpearlo. Y eso es lo que estaba esperando Bloodis. Buena la presión. Y acá lo puede terminar. Acá puede terminar este round. Como victoria, empieza a cubrirse Dani. Muy buena defensa. Se cubre todo bien. Opción arriesgada, el 2A, varias veces. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Bien, la, el sí, index. Tenemos 2-2-C y safety. Ahí está. Casi que eso lo llegaba a cazar. Iba a doler. Se logra recuperar la vida Dani. Todavía no está muerto y ahora están en igualdad de condiciones. Pero confirma Bloodis. ¿Y esto puede llegar a ser muerte? ¿Esto es muerte? Sí. Venía matando. Había visto una pequeña ventana ahí para aprovecharse de Dani. Y la logró explotar de manera excelente. Sí. A ver, algo que me gusta mucho de ver este par de personajes es que siempre tienen barra. Así que básicamente siempre pueden hacer el comeback. Es bastante gracioso eso. Algunos personajes que simplemente han sido bendecidos por el dios Camone con el meter gain. Y aparte son Semun, así que ese combat siempre está en línea. Y tenemos combito de corner. Esto va a ser un golpe más si es que no dropea. Bueno, no un golpe más, quizá si hace comen grab. Ok, sí, esto es muerte. Pam. Muy bueno, Bloodis, atento al hit. Lo estaba esperando y activa excelente el pilar en ese momento para poder terminar la partida. El 5-6 todavía no ha perdido, todavía no es una derrota total. El tradeo de counters, pero el que logra confirmar es Bloodis, manteniendo la presión ahora en la esquina. Cuidado con esos setups. Vamos a ver qué puede llegar a hacer Dani. Bien, se come el pilar, pero logra salir de ese combo. Va a buscarlo con Aidash, pero se come otro pilar. Vamos a ver, salta para atrás. Cuidado con los normales de esa Kohaku, que son peligrosos. Va a saltar, lo va a ir a buscar. Ahora sí, tiene un poquito de presión. Bueno, ahí. Ay, confirmación. Está costándole, cuesta entrar. Se están midiendo bastante. Ya casi los dos entran en max mode. Y vamos a ver qué puede llegar a hacer. Como que si se van a pasar alguno de atrevido. Viene el counter. Un poco de daño. Blood hit. Vamos a ver qué puede intentar ahora Bloodis. ¡Ay! El Circuit Spark y excelente castigo al Circuit. Muy atento Bloodis. Ahora sí, viene el combo. Aguarda con ese pilar. Dani se puso nervioso al final. Ese normal de piso que lo logra cazar. Le costó y castigó muy bien Bloodis todas las opciones de Dani. Le hizo DP antiaéreo. Ese DP nunca lo ves porque en realidad no es un DP. No tiene reversal. O sea, no tiene inbull.
Pero lo utilizó para invadir un poco el espacio aéreo de que está poniendo Dani. Es muy activo ese especial. La verdad, una opción muy nicho, pero también parece que resultó. Sin embargo, aquí Dani le está devolviendo la mano con un combito de 5000 de daño. Y... ok, ok, te veo, te veo. Y... ahí está, 5B, 5C. Dani no confirma a mucho. Ahí está, y... castigando el landing del Airthrow. Y esto debe ser muerte. Si es que no dropea. Y dropeó. Y parece que nos podemos ir de comeback con este hit. Para recuperar una buena cantidad de vida. Cachín. No hay cachín. Ya. 5 de cargado. Y se para con 2. Esto es todo. Esto es la partida. Dani con ese pequeño error de ejecución. Que pudo haber hecho un combo más corto. Terminando otro 6C nomás. No pudo cerrar. Estuvo ahí nomás, muy bueno el combo de parte de Bloodies y gracias a eso logra empatar de nuevo la ventaja de 2 que tenía Dani, la está perdiendo y se está adaptando bastante bien, como confirma Bloodies. Ahora sí, sigue empujando bien a el Socodé, ahora tira un poquito de setup, vamos a ver qué puede llegar a hacer, no lo va a dejar saltar, no quiere saber más nada, cuidado que puede venir el perfect, cuidado que se viene, está atento al hit, excelente cómo está castigando Bloodies. Los perfect, los hit, los circuit spark, está muy atento a todo eso y le está costando a Dani, no sabe cómo sacarse esa presión incesante de parte de Bloodies. Ahora sigue manteniendo la ventaja de vida, guarda con esos combos, de nuevo viene el setup, vamos a ver qué decide Dani para levantarse, se elige cubrir, bueno, el agarre de nuevo de parte de Bloodies, está como loco, está como una fiera, no lo quiere soltar, va por el ahí está el setup, lo va a ir a buscar, cuidado, cuidado que se viene el doble perfect, se viene el doble, se viene el doble, ay, wow. el primero, yo estoy atónito con esto, a ver, convengamos. Doble perfect, se puso como loco, no lo dejó hacer nada a Dani. ¿Será que se habrá acomodado a este macho, Nemi? Ah, parece que no solamente se acomodó, sino que también empezó a utilizar nuevas opciones. Y algo que me gusta muchísimo, muchísimo que utilizó ahí fue ese 2B Delay Command Grab. Ya que estaba en el Blockstone del Pit, eso hace que no tenga pushback el 2B y básicamente le garantizó ese command grab. Eso fue un conocimiento de juego, muy muy buen setup de command grab. No lo había visto en mi vida, fue muy muy inteligente, me gusta mucho. Y ahí está, empezaron los... olvídalo. Una de las cosas de Kohaku, una vez que se queda fuera del rango de sus normales, le cuesta un poco volverla a hacer la presión. Por eso esos EX Guards que está utilizando aquí, Bloodies, son tan, tan vitales. A pesar de que no le importa tanto el EX Guard al 6C. Si no utiliza el 6C pronto de la presión, que también limita sus opciones de cierta manera. Le cuesta lidiar con EX Guard a Kohaku. Y aquí vemos precisamente por qué. Pero entró con ese JC y está dropeando nuevamente el combo. Dani no consiguiendo esos links. Eso es uno de los grandes problemas de Kohaku. Es un personaje de... si muy bien la ejecución no está tan, tan, tan difícil, es repetidamente compleja. Hay muchas partes en las que uno puede dropear el combo. Y ahí está. No, el arbolito le arruinó el combo. Y ahí está. Un tradeo de 2A. El tradeo ese le costó la partida. Igual estaba haciendo todo lo que podía Dani con ese pixel mágico. No podía hacer más. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Bien, se levanta con Airthrow. Excelente, Bloodies. Ahora sí se viene Z, pero se levanta con 2A. No le importa nada, Dani. Va full agresivo. Lo quiere cambiar de lado, no puede. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora Bloodies. Bien, con los pilares, jugando ahí el neutral. Lo logra cazar con ese normal y ahora lo va a ir a estupear. Ay, se viene combo. No, resetea con ese overhead. Excelente decisión por parte de Bloodies. Ahora sí se viene el setup. Se viene el setup. Ahí está. Y ahora, ¿qué vas a elegir, Dani? Ay, va por el agarre. No, el arc drive finish para terminarlo. Lo quería cerrar a toda costa Bloodies. Y no se lo pudo llegar a ver venir Dani. Sí. Ese arc drive no solamente agarra muchos startups de salto también, a pesar de que sea un command grab, es muy extraño, a veces funciona como un imbloqueable.
Y mira los shields, ya lo tiene totalmente leído. Dani es una persona que, si muy bien es un excelente jugador, como pudimos ver durante todas estas partidas, a veces el juego mental es lo que más le duele. Su ejecución puede estar muy limpia, sus decisiones en neutral también a veces, pero cosas como ese doble perfect, esos shields que le está haciendo ahora Bloodies y la manera en que está manejando la presión, a veces puede hacer que Dani se le dificulte adaptarse, pero parece que no se quiere rendir. Logra esquivar ese command grab con un salto neutral JC, tomando un par de notas ahí de una de mis opciones favoritas para pelear con command grabs de F-Racewife. Ahí está, 2-2C. Tenemos 2-2C. Y eso, no te puedes parar, no te sale el cheat, vas a morir. 4B5C, 2-3C, Battle Cancel, 4B5C, 2-3C, Battle Cancel. El combo óptimo desde Cactus. Muy bueno cómo está jugando. Dani se está remontando un poco, pero tiene que tener cuidado a la hora de los setupeos, a la hora de cubrirse bien. Intenta 2A. Se lo ve que está intentando mucho 2A en Wake Up. Dani se quiere pasar atrevido, pero lo está leyendo Bloodies. Vamos a ver qué puede hacer. El pilar ese que llega, pero no llega a confirmar en combo. Bueno, el airthrow. No puede gustar, no puede gustar. Perfect más. Otro perfect más para la lista de Bloodies. Está complicado. Tiene el asunto difícil, Dani, a la hora de remontar esto. A la hora de la presión. No sabe cómo lidiar con esta aquija molesta de parte de Bloodies. Ahora le toca a él. En cuanto a la presión y la ejecución, vemos que a Dani no le está fallando. Viene ese daño, me gusta. 5400, lo va a ir a buscar ahora. Viene el mix-up. Le va a devolver el perfect. Le quiere devolver el perfect. Se lo va a devolver. ¡Ay! Un dodge, una opción muy arriesgada, y eso va a ser punishado por Dani, y le da un perfect a él, se la devuelve. Se todavía no está muerto. 8-7 este macho, Nemi. Sí, cada vez más parejo. Me encanta que ha sido una partida, dos partidas, de repente tres partidas al hilo, pero siempre llegamos a esta situación. Uno de los dos jugadores está una partida abajo, a punto de hacer que todo esto sea igual. Y ahí está, OTG 6C. Algunos dirían que esa es una mala opción porque es recién al principio de un round y inmediatamente se puso con poca barra, pero creo que está bien para asegurar ese hard knockdown. Ya, y aquí vemos las debilidades de esa opción. Básicamente se quedó sin barra para confirms posteriores del mid game, pero ahí está. Mira lo mucho que delayó ese low, me gusta mucho. Ya, y ahora empieza Bloodies viendo un Dani sin barra y Bloodies con Max. Tenemos 2-2C, tenemos un Mitty muy seguro. Dani tratando de desafiar algo que no debería. Simplemente bloquea, trata de adivinar el command grab. De lo contrario, este personaje le cuesta un poco más abrirte que el resto, pero parece que Dani no quiere seguir esa regla del tesoro. Quiere tratar de ganar inmediatamente, quiere igualar esta partida y se va de empty jump low. Muy bueno cómo lo jugó Bloodies este round. Me gusta estos tipos de matchup, ya que son mucho de presión. El que primero presiona gana. Y el primero que también se pasa de vivo y adivina el mix-up es el que tiene la opción de salir y recuperar lo que había perdido. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Viene el salto por parte de Bloodies. Ahora sí lo va a empujar lentamente. Bien los combos, bien ahí. Mucho daño, viene el setupeo. Vamos a ver qué puede elegir. Va a cubrir ahí Dani esperando atentamente. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Guarda con ese low. Está doble overhead de parte de esa aquija de Bloodies. Vuelve al mismo punto. Vamos a setupear algo, dice. Lo mantiene ahí cubriendo. Bueno, el agarre. Y esto se termina acá, Esto lo termina Bloodies. Tiene el 9-7. Complicado el asunto a la hora de cubrirse. La tiene Dani. Y con esos setups, esos cambios de low overhead, doble overhead. Ay, está costando adaptarse, Algo que es curioso de este personaje, en Japón, como muy bien sabrán algunos, la versión de arcade tiene un poco más de delay, así que muchas de las cosas que hace Seifuku es el doble de fuerte en esa versión, porque es imposible reaccionar. En esta versión, eso sí, la mayoría de los high-low son reaccionables, pero no significa que con suficiente condicionamiento sea aún así difícil bloquearlos. Y la principal manera de setearte esos mix-ups, juegos mentales que estábamos viendo aquí por parte de Bloodies,
Es el command grab. Eso es la opción irreaccionable que tiene Seifuku en PC. Y vemos que la está capitalizando mucho. Veamos si es que Dani, eso sí, puede finalmente. No se lo compró. No se está comprando esos resets de Tech Chase que está intentando Dani. Bloody simplemente muy atento, también atento al redash, punishando ahí con el 2A. Tenemos Soko D, nos vamos de vuelta a la esquina, 2-2C, y empieza la presión. Dani tiene que tener muy buena defensa acá, y ahí está el Stagger. Esto debe ser muerte, gente. Si es que Bloody no dropea el combo, nos vamos de 10-7. 10-7, muy buenas las peleas, estuvo muy peleado al principio. Pero Bloody terminó cerrando bastante fuerte con las presiones en el corner. Se adaptó mejor y vimos que también tuvo más oportunidades de ganar el neutral. A tener presiones. Lo vimos más veces en la esquina a Dani estando cubriéndose. Pero eso no significa que... A ver, Dani... jugó muy bien la ejecución, el daño, las presiones, los cambios de lado. Hizo todo excelente. La única diferencia es que tuvo más oportunidades de mantener las presiones la quija de Bloody's. Sí, principalmente en neutral. Y además, esa pequeña pérdida de paciencia que tuvo Dani ya cuando Bloody's empezó a agarrar momentum. Fue un efecto bola de nieve, ¿cierto? Como decías tú, algo muy curioso de este tipo de matchups es que de repente se puede ver así como que el primero que demuestra tener buena defensa, que demuestra tener buen condicionamiento, es quien gana al fin y al cabo. Sin embargo, onda, la manera en que estos dos personajes se prueban neutral precisamente es con los normales, jugando de manera muy muy paciente. A pesar de que una sola interacción se convierte en todo este juego de mix-ups y de tratar de evitar los command grabs, ambos personajes también, los high-lows, bloquear bien... Esas situaciones neutrales, esas pequeñas situaciones neutrales, los JA, ¿cierto? Haber vencido los jumpings de Dani con esos Stone Hats. Haber vencido también los Dash Unders con el JC. La elección de los normales que de Bloody's, la elección de cuándo hacer Soko D también para vencer los Backdash que Dani repetidamente estaba haciendo y repetidamente se lo estaban castigando. Bloody's estaba muy atento en neutral y eso fue lo que le dio principalmente la cantidad de victorias. La verdad, muy muy inteligente y también mixeando entre el command grab o golpear, y además de repente hacía 5B, de repente hacía 6B, de repente hacía 2B, para vencer ahí los shields. De hecho, ese último golpe venció el low shield con Stagger 5B. Seguramente Dani pensó que se venía un throw o algo así, así que, bueno, la verdad es que demostró Bloody's ser en esta vez el jugador superior. Ahora vamos a tener una partida. Tenemos a Vigorados contra el sí. Chado. Bien. Pero el Chado, el Vigo parece estar un poquito. No está, ahí llegó. Ya. Ahí está, llegó. Tenemos una pelea de pesos pesados. Shadow Carnage, quien alguna vez fue el mejor de acá de Sudamérica. Algunos dirían que ya dejó de serlo por la falta de práctica, o que quizá otros ya mejoraron. Pero sí, indiscutiblemente, yo creo que si Shadow practicara activamente nuevamente, podría ser fácilmente el mejor de acá. Contra Vigorados, que es actualmente el mejor de Brasil. Ambos jugadores increíbles. Shadow ha demostrado no solamente sus resultados acá en este servidor, con sus famosos segundos lugares, sino que también ha demostrado sus segundos lugares en el Heaven or Hell. Cada vez que va para allá, queda segundo, es increíble. Pero no lo digo como broma, sino que lo digo de verdad como en serio, porque con jugadores increíbles como Inso, Rakuchan, ha demostrado que es uno de los mejores jugadores de todo este lado del planeta. Y ahora va a tener que ver si es que le hace el peso a Vigorados. Aparte, convengamos, ¿no? A ver, todo bien, por ahí se dice lo del segundo puesto, pero el segundo puesto es un montón, tenés que tener un nivel completamente mutante, por así decirlo, para jugar y quedar segundo en un torneo como Heaven or Hell, no es joda. Entonces,
Esta es como la pelea, por así decirlo, medio Brasil-Argentina. Sí. Mi lado nacionalista argentino obviamente va a querer que gane Shadow, pero vamos a ver qué puede hacer. Sí, a ver, Shadow mostró muchas veces, como vos decís, nivel alto, vigorados también. Entonces, esto es literalmente el puede ser para cualquiera. Yo quiero ver estos matches donde literalmente, como el que vimos recién, los matches que vimos recién fueron matches muy peleados, fueron ahí 1-1, 2-2, 3-3. Recién al final, por ahí, la diferencia y la adaptación de matchup fue la que mostró el cambio, ¿no? Pero es eso, es una pelea muy reñida, peleada ahí a full. Eso es lo que creo que vamos a ver ahora, o lo que podemos llegar a observar de estos matches de alto nivel. Sí, algo que creo que va a ser distinto, si muy bien vamos a ver también dos jugadores de nivel parecido. La distinción es que estos dos jugadores juegan de manera extremadamente distinta. Vibrados es un jugador principalmente técnico, conoce extremadamente bien el sistema del juego, hace muy bien los option selects, hace muy bien sus combos. Es un jugador que simplemente y técnicamente es impecable. Así, tal cual. Es probablemente uno de los jugadores con mejor ejecución de este juego en general. Mientras tanto que Shadow, si muy bien, también es un jugador con buena ejecución, etcétera, etcétera, se luce principalmente por sus lecturas. A él le gusta mucho, quizá no siempre ir, por ejemplo, por un option select, sino que hacer ese hard read, hacer la opción que tiene, que si muy bien no te asegura ganar la interacción, tiene más recompensa. Entonces, para mí va como para esos dos lados, ¿cierto? O va a ser una estampida, ¿cierto? De ejecución y tecnicidad que van a sobrepasar a Shadow, o va a ser por el otro lado, ¿cierto? Shadow se va a meter en la cabeza de Liberados y Liberados no va a saber qué hacer, ¿cierto? Es difícil también cuando uno es un jugador tan técnico salirse un poco de ese esquema, y es precisamente lo que hace Shadow. Te pone incómodo, y hace opciones poco convencionales que son lecturas muy muy fuertes, y se siente como que te gana, simplemente te gana. Es que complicado de eso, yo opino, a mi parecer, ¿no? Cuando se te meten en la cabeza, te empiezan a adivinar todo, ya el matchup ya es muy condicionado. Ya uno pierde la paciencia, empieza a cometer errores, que intenta variar. Todos tenemos una manera de juego, un estilo, unas rutas que seguimos casi siempre. Se pueden variar, pero por lo menos te sigue un patrón, y cuando lo empiezan a leer, uno intenta variarlo, y ahí es donde empiezan a cometer errores, donde empiezan a salir. Es más, si te llegan a leer esos cambios, todavía peor, te pones más molesto con uno mismo y empieza a afectar el juego. Yo creo que eso es como, a mi parecer, a mi visión de lo que es el juego, eso es como lo que más afecta al rival, ¿no? Obviamente que el hecho de que te confirmen, que te hagan buenos combos, la manera de jugar está linda, y hay una, como decías vos, hay una palabra que a mí me gusta, jugar limpio, el jugar limpio, muy, muy clean, es como que marca también una gran diferencia, ¿no? Que sepan cada golpe, cada cosa muy exacta, el tamaño de sus normales, qué puede llegar a ser, eso también es otra cosa que afecta. En mucha medida, así que es como mucho quién va a perder la paciencia primero, quién se va a desesperar, quién va a elegir opciones arriesgadas al momento de pelear, y eso es lo que se espera, ¿no? ¿Qué cosas nuevas nos pueden llegar a traer estos matches? Sí, algo que he visto que Shadow ha estado haciendo es practicar, pero a Shadow le gusta practicar con distintos personajes. Ahora vamos a ver a la Sejime, pero principalmente lo he visto jugando como Sesatsuki y a veces jugando otro tipo de personajes contra cuando pide partidas acá. Pero Shadow también hace esta cosa de trasladar muy bien esos fundamentos a otros personajes. Y bueno, pues, acaba de ganar el torneo de Random Select en Brasil, por si acaso, Shadow. Y es precisamente por cosas así. Maneja una buena cantidad del roster y, si
muy bien vigorados. Tiene todos estos trucos bajo la manga en el aspecto técnico, ¿cierto? Tiene mucho conocimiento del juego. Creo que Shadow le iguala en esas cosas. Creo que Shadow va a depender también de que también se pueda adaptar, pero esa defensa o esa manera de que tiene de desafiar las cosas también puede que les juegue en su favor. Así que, sé, la verdad, va para cualquiera. Va muy para cualquiera. Yo estoy sinqueado, así que pueden ir. Sí. A ver, entonces esto va a arreglar. Ahí está. Ahí se eligen los dos. Esto sí. Está interesante, ¿eh? A ver. Sí, Sesatsuki es el. No sé si es el mejor personaje de Shadow, pero está ahí arriba. Algo que es interesante, este es el personaje que le dio la victoria sobre Rocha, uno de los el mejor jugador de Edge Sion del mundo, que es un japonés. Le ganó el General Hell jugando a este personaje. Ya. Y me parece un matchup curioso, ¿eh? Probablemente es parejo. Dentro de todo, ambos son personajes de momento más alto, buenos setups, buen daño, buenos normales. Lo que no tiene. Supongo un 5A contra un safe jump. Ok. No hizo bien el safe jump. Ya. Algo que me parece curioso es que Arquid tiene ese 2-2B, que es un reversal que anti-crossover básicamente. Y esa es la gran cosa que tiene Satsuki. Tiene muy buen high-low y muy buen left-right. Así que veamos si es que eso le juega en contra. Es muy rara la decisión de personaje acá, considerando que Shao tiene. Quizá algunos picks que pueden llegar a ser ventajosos, pero decidió tomar el personaje del alma acá. Muy buena la primera ronda, la tiene vigorados, ahí presionando, muy bueno. Esto está muy peleado, buen agarre al principio, cambio de lado, muy bueno. Vamos a ver qué puede hacer, lo tiene en el corner, va a intentar un poco de presión. Se levanta Shadow tocando bien ahí, el tamaño de sus normales, acepta vigorados, wow. Haciendo mucho daño, mirá lo que es eso. Ahí se va acercando lentamente. Opa, opa, opa. Guarda con esos combos. Se levanta tocando. Shadow bien ahí. Lo va a pelear ahí. Muy bueno. Ay, dropea ahí el combo. Casi que lo logra. Y Vigorados van a elegir esperar un cacho. Jugar con el tema de sus normales. Buena la confirmación. ¿Cómo llegó ahí? Llevándose la primera victoria de este match, Onimi. Sí. Eso es más o menos lo que yo me esperaba. Excepto porque creo que Shadow algo planea con eligiendo Satsuki. Principalmente se para más lento este personaje, así que le está molestando un poco ahí el timing de los setups. Y exactamente eso, tiene algunas de las mejores opciones de ahora del juego, si es que no las mejores. Uno de los mejores 5A, tiene uno de los mejores 2A, ambos igual de rápidos, tiene uno de los mejores 12, si es que no el mejor 12 del juego. Y aparte todas las mecánicas de Semun le permiten hacer este tipo de cosas desde cualquier golpe. Y ahí está, tenemos un left, right, high, low. Muy difícil de ver. Ahí está, tratando de hacer antiaéreo con 5A. No funcionó contra ese espectacular JC de Searquid. También dice, yo también tengo normales increíbles. Ahí el dodge. Y algo que me está impresionando son las confirmaciones de liberados ahí. Conoce muy bien el personaje. Algo que siempre es grato de ver. Va a ir por el imbloqueable. Va a ir por el imbloqueable. Vigorados lo conoce, sabe que ahí hay un implacable. ¡Ay! ¡Wow! ¿Y 5C? ¡No! Muy buena opción de parte de Shadow. Creo que es mucho lo que vos sabías decir, lo que dijiste de Onimi. Es Shadow se trama algo, está adaptándose todavía, está tanteando el terreno, va fijándose. Pero cuidado con Vigorados, que Vigorados, como dijimos antes, está midiendo el tamaño de sus normales, sabe cómo pega cada cosa y tiene que tener cuidado. Ahora, Shadow, que esto puede terminarse acá, ¿eh? Y se termina entrando dos, tres veces nomás, terminando con este round complicado ahora para Shadow. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Bien, empieza con agarre vigorado sin miedo a nada, va a empezar a presionar. Lo intenta agarrar ahí Shadow, pero no logra nada. Bien, juega un poco con los normales. Vamos a tener que tener cuidado, dice. Bien, el airdrop de parte de Vigorados. Ahora va a ir a buscarlo. Está jugando un poco con los normales. No lo quiere dejar saltar. Le está pegando con de todo. Vamos a ver, salto. Bien el combo de ese Sachin.
Ahí está, al piso lo va a ir a buscar. ¡Oh! Y se levanta con ese DP. Cuidadito, que Vigorados todavía no está muerto. Tiene para copiar, tiene con los normales. Lo estás midiendo. Elige defenderse. Shadow está contra las cuerdas. Bueno, el agarre. Viene a ir a super un poquito de daño nomás. 539. Estás pensando. Salta ahí. ¡Oh! Y muy bueno. Otra vez agarre. Otro super. 8, 10, 18. Bye. Mil y algo. Bien, todavía tiene opciones y va por el low Vigorado llevándose este matchup. Vamos a ver cómo se puede adaptar Shadow. En el corner lo tuvo bastante complicado a la hora de cubrirse de esos mix-up de parte de Arcway, de esta Arcway de Vigorados. Claro, ese es uno de los temas de Arcway y bueno, también de Satsuki. Si muy bien hablamos, por ejemplo, de los mix-up técnicamente reaccionales de Seifuku, que tiene que condicionarte para que después cada vez sea más difícil de bloquear. Este par de personajes no, es al revés. Empiezan y todos sus mix-ups son irreaccionables. Y eso es algo que vamos a ver, la tendencia. Básicamente acá Shadow le está tratando de hacer el juego par. Un personaje con también con el mismo juego de High-Low que tiene Satsuki, que tiene Arcade. Juegan muy parecido a algunos sistemas, pero aquí estamos viendo que la presión de Arcade, mucho acceso a plus frames, mucho acceso a mix-up de high-low y también para baitear shields. Le está doliendo mucho Shadow acá. 5A en Footsies, le paró de lleno ese dash. Muy, muy buen conocimiento y muy buena ahí con los normales preventivos, Vigorados y ya. Buen bunker, 2-2A, no pasa mayores. Y tenemos Ikuyo. Y bloquea esta vez el cross up high. Tiene el OTG, no utiliza barra. Pudo haber utilizado barra para confirmar desde ese OTG. Pero ya, EX Shield 5A. Ay, mira las reacciones de ambos jugadores, son realmente increíbles. Esos EX Shields están dándole mucho provecho a ambos jugadores. Ya, buena defensa. Tenemos plus frames. Desafía el Halcher 5B con 5A. Tenemos air to air. Ok. Volvemos a un neutral un poco más tranquilo. Tenemos un trade que es muy conveniente para Shadow Carnage. Y tenemos Kuyo. No. Ok. Ya. No llega el command grab. Air to air JA, el mejor JA del juego. Y esto debiese ser. Shadow tiene que hacer un combo largo porque todo esto es imbursteable. Y ahí está. Muy bien. Muy buena combo. Si Shadow tenía que usar la barra. Si Shadow tenía que usar la barra, la iba a usar. Porque por tiempo y por el que hizo un command grab en medio del combo, eso iba a ser todo imbursteable. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Cuidado con la presión de Vigorados. Está Max Mode y puede hacer mucho daño. Lo está esperando, se levanta tocando. Muy buena. Ahí bien reversal, pero no. Vigorados sigue presionando como loco. Vienen esos combos, mucho daño. Lo va a dejar saltar. Vamos a ver si Shadow se puede recomponer a eso. Guarda con el corner, intentó adivinarle el salto, no pudo. Bien ahí un poquito, está tradeando un par de golpes nomás, no llega a confirmar nada. Y ahora sí se viene la confirmación de Vigorados. No, dropea, vamos a ver, intenta saltar, jugar con los normales un poco. Guarda con ese low, y esto lo termina Vigorados 3-0. Complicado para Shadow a la hora de confirmar. Lo vimos bastante flojo en ese sentido. En este último match. Sí, creo que está tomando muy buenas decisiones, pero como dices tú, no la está llevando mucho. Y eso es lo que le está costando. Le está desafiando bien los setups. Creo que está jugando también muy bien neutral. Y también está manejando muy bien el tema de los JC, que es una parte importante de Satsuki para en el Air to Ground. Y para qué lado, ay, muy difícil de ver eso. También otro mix-up irreaccionable que tiene Arcoid, muy parecido al que vimos antes de Kohaku. Y ahí vimos nuevamente same side. ¿Cómo elige el lado? Ay. Es difícil, especialmente con Satsuki, como tiene wake up más lento, le puedes hacer mix-up un poco más difíciles de ver, mucho más ambiguos. Y siempre van a pegar Miki. Muy atento, Vigorados con el air grab, está muy atento a todo lo que está pasando. Vamos a ver cómo lo quiere mixear. Va a saltar, va a hacer un poquito de mix-up. Bien ahí, tocando Shadow para sacarse la presión. Salta de nuevo, pero el counter de parte de Vigorados
Le da la ventaja. Ahora tiene el corner. Vamos a ver qué puede hacer. Intentó grab, pero se lo saca de encima. Guarda que está Max Mode. A ver si lo que va a sacar de encima. No, va por una garra ahí nomás. Ahora está en Blood Hit. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Esto es confirmación de parte de Vigorados. Y esto mata. Lamentablemente, Vigorados acepta ese tradeo y dice, no, yo te voy a ganar. Ahora viene el cambio de parte de Shadow, vamos a ver. Dijo, no, no me sirvió esto, vamos a probar con otra cosa. Total, tiene match de sobra a la hora de cambiar el matchup, de intentar cosas nuevas. Vamos a ver cómo se adapta Vigorados a este nuevo matchup, ¿no? A Sejime. Sí, este matchup es muy muy distinto como te podrás imaginar. ¿Hoy? ¿Por algún motivo me quedé atrás en el sinqueo? Bueno, ahí va con la patada, ahí bien, ahí busca el overhead, pero Vigorado se levanta, muy buena. Ahora le toca la presión, a ver qué puede hacer a la hora de cubrirse Shadow. Vamos a ver qué elige. Está esperando. Viene el Ex-Shield con Shoryu para sacárselo de encima. Lo está usando el tamaño de los normales para de no dejar que se acerque. Ahí se acerca nomás. Shadow sin miedo. Va a volar un poquito. Va a mantener un par de cosas. El neutral, excelente. Cómo lo está molestando con ese tamaño gigante de normales y especiales para que Vigorados no se pueda acercar, Nemi. Eso mismo. Este es el tipo de matchup que a Arquid le cuesta. Sí, muy bien. Es un personaje que no tiene malos matchups, top tier y todo. Pero si él, este matchup más que le cueste, le incomodan, ¿cierto? Le pueden ganar directamente en neutral. Puede tener los dashes con ese 5E. Fíjate lo poco del recovery que tiene. Y a pesar de que se ve más o menos chiquitito, es enorme. Es un disjoint gigante. Y ese, esos 2-1-4 son safe en block. Aunque Vibrados los bloquee, haga dash block, bloquee en el aire. Aún así Shadow va a estar seguro. Y si pegan Mitty, son positivos. Así que es más molesto todavía ahí para Searquid. Sin embargo, otra de las diferencias que creo que ambos notamos, ¿cierto? Es la poca vida que tiene Sejime. Por golpes mucho más pequeños, está consiguiendo mucha más ventaja Vigorados. Ya, eso va a quedar positivo. Y desafía con Rekka. Estuvo bastante atrevido ahí Vigorados a la hora de ir a buscar. Por ahí esperaba Shadow que lo respetaran un poquito más, lo cual no lo dejó. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Las presiones, va a jugar un poquito con sus normales, vuela un poco, guarda con ese Shoryu que es castigado de parte de Shadow. Ahora sí se viene el combo. Bien ahí el daño. Tac, 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 tac. Lo hace rebotar contra la pared. Lo sigue buscando. 4300. Sí, mucho daño. Le se tupea ahí un poquito. Uy. Molesta con ese overhead. Tira la... overhead. Muy conocido, muy infamoso en este juego. Es uno de los pocos personajes que tiene derechamente un instant overhead sin ningún tipo de setup. Todos los personajes tienen que hacer algún tipo de fuzzy o algo así, pero no, este personaje simplemente lo tiene. Es una privilegiada. Sí, privilegiada, sí, sí, del juego. Vamos a ver, hay que aprovechar todas las herramientas que tiene. Está molestando ahí un poco Vigorados con esas recas, con los normales. Pero ¿sabe qué? Shadow tiene normales mucho más grandes. Bueno, el antiaéreo, el cambio de lado ahí para llevarse esta partida muy buena de parte de Shadow. Y es el 3-1. Esta era la partida que yo quería ver. Quería ver a Shadow jugando con Hime, no con Satsuki. A pesar de que yo sé que le tiene mucho cariño a ese personaje, este definitivamente es probablemente el mejor personaje de Shadow. Lo practicó mucho. Y no sé si te fijaste en esos combos aéreos que hace en la esquina. Conocidos en la comunidad como los combos de Dormammu. se parecen mucho. Ya, está en 214B. Ahí está, cuando pega Mitty queda positivo, así de simple. Ahí, manejando muy bien el rango. Ese es el tema, no solamente tiene buen rango horizontal, tiene buen rango vertical. Así que incluso si Vigorados trata de saltar en esa situación, le va a pegar. Pero ahí está el EX Shield. Ese es el gran tema con este personaje. A pesar, además de la hiperofensa que tiene, tiene las mejores opciones defensivas del juego con Semun. Y tiene el mejor, uno de los mejores DP con 2-2-B. Por eso es tan difícil mantener el momentum contra Arquid. Por eso es que quizá esta elección de personaje fue la indicada. ¿Ok? Muy bueno, ahora como...
Shadow se viene adaptando, pero Vigorado no se queda atrás. Está jugando mucho con los X-Shield para confirmar algunos combos. Bien, cubriéndose todo. Mirá la presión, lo logra agarrar el grab, pero no va a hacer mucho daño por parte de Shadow. Eso es un buen trade, es una buena decisión. Vamos a ver, 200, sigue presionando, sigue, 33 hits, 1200, bien, se levanta con DP, lo va a ir a buscar con los normales largos, bien, castiga de nuevo el DP, va a saltar, va a setupear un par de cositas, tradean los dos, ¡ay, que se levanta con Shoryu! Cuidado, Vigorado, cuidado, que está midiéndolo, lo está midiendo Shadow, pero viene la confirmación de parte de Vigorado, tan cerca lo tuvo Shadow, estuvo jugando excelente el neutral, pero no llegó. Vamos a ver si se puede adaptar en estos matches que le sobra. 4 a 1. Sí. Ese combo largo que vimos, que pudo haber parecido muy curioso, fue básicamente porque no vale la pena bursear un combo que hace tan poco daño. Y Arquen lo puede extender mucho. Básicamente le está estaleando el Circuit Spark. Es eso. Eso es otra de las grandes cosas que tiene Arquen. Te puede simplemente estalear el burst. Ay, 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 está costando demasiado. Está costando demasiado. Esto está complicado para Shadow. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Bien ahí, le hace un poco de presión. Lo atrae de nuevo hacia él. Bueno, el agarre. Super ahí para hacer un poquito más de daño, extender el combo. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. ¿Cómo se va a levantar ahora Shadow? Pasa el agarre de largo. Bien, te queda el throw. De nuevo resetea Vigorados. Y con este combo va a hacer muchísimo daño. Tiene que tener mucho cuidado. Bien, el X-Shield. Vea, Circuit Spark sin miedo. Tiene Vigorados. Y otra más. Ay, el agarre de parte de Shadow. Ahí muy buena. Se pasa atrevido. Se levanta con DP. DP de nuevo. Vigorados está como loco. Otro DP más. Otro DP más, está tirando DP a lo loco, como tiene ventaja de vida, no le importa nada. Vamos a ver qué puede llegar a hacer Shadow, tiene el pixel mágico, rompe en hit, va a recuperar algo de vida, excelente. Ahora vamos a ver qué puede llegar a hacer, tiene la presión, excelente, frame trap de parte de Shadow. Vamos a ver qué puede llegar a hacer, un par de combos, se dropea ese combo tan cerca. Vamos a jugar con los normales ahora, la ventaja que tiene Shadow, y esto es muerte, y esto es muerte, sí, el 1 a 1 en rounds. Contra Vigorados lo logra empatar Shadow. Buenísima, buenísima la presión ahí de Shadow Carnage. Y también muy buenos T-Bax. Famosas palabras antes de morir. Ya, left right, va por same side. Y vamos nuevamente. Empieza este minijuego. Y va de aquel lado. Nuevamente, same side. Ya, no me jodas. Trata de mantener el momentum. Ya. Y entra con ese JB y spacing neutral. Buen intento de Whiff Punish ahí por parte de Vigorados. No fue un Whiff Punish directo, pero retomó el momentum con ese dash 2B. Muy inteligente. Y ahí está. Ay, le costó. Estuvo bastante complicado. Esos recas, esa presión mantiene un poquito la diferencia. Bien, Shadow jugando con los normales, pero no. Vigorado se levanta con Shoryu y X. A ver qué puede hacer. Bien ahí, jugando otra vez con los normales. Está esperando Shadow el momento. Oh, y vemos ese Shoryu que pega desde atrás. El Shoryu privilegiado. Y empiezan los combos de parte de Vigorados. Lo tiene en el corner. Esto va a hacer mucho, mucho daño. A ver, vamos a buscar un setup. Bien, el agarre de parte de Vigorados. Una super ahí. Y va a empezar a hacer, a maximizar y a optimizar el daño todo lo que pueda. Va a saltar y está costando cubrirse de parte de Shadow. Esos mix-up no se ven. Los mix-ups de Vigorados cuesta verlos mucho. Sí, no, Vigorados está variando mucho las opciones y ya le tomó el ritmo a la Sejime de Shadow. No sé si vamos a ver otro cambio de personaje o si Shadow ya decidió que este va a ser el personaje con el que va a intentar vencer acá a Vigorados, pero esto no se está viendo bien para la gente de Argentina. Parece que no nos vamos a llevar la copa. Y Airthrow para ganarle al Burst. Se nos llevó el alma. Y aparte, gente, tenemos Brasil. Brasil está como Brasil. Loco, está a full. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora ya o a la hora de adaptarse, ¿no? Sí, esto es 7-1 por si acaso, para quienes no sepan ya.
Ahí está. Tac, 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 tac. Tenemos 12. Ya. 5C, 5A. Y empieza nuevamente la presión de Shadow Carnage. Ya. Tenemos un Tech Chase, un clásico Tech Chase aquí de Hime. Se para con 2-2B. Honestamente, a este punto a Yggdrasil no le importa nada. Tiene tanta ventaja en matches que puede hacer casi lo que quiera sin y jugar muy relajado ya a este punto. Veamos si es que le empieza a jugar en contra, eso sí. Tanto tirar DP, tanto opciones poco tradicionales. Ya, eso queda negativo, pero... otra vez, como decimos, tener la presión. Air to the JA. Reca en la cara. Pam, 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 pam. ¡Ey! No, safe jump. Shield DP nuevamente. Invence. Baitea el DP de Liberados. Liberados no quiere bloquear y aún así tiene una gran cantidad de ventaja acá. Le rompe la barra, acá le rompe la barra. No sé qué tan importante sea en este momento, pero parece que le dijo vamos a estar en igualdad de condiciones. Y ahí está el shield. Se para con EX shield, esto va a ser, lo va a dejar a un golpe más. Vamos a ver un mix-up difícil de ver. Y más encima, save hit. Y además le baitea el DP, pero es que está todo en la cabeza, está todo en la cabeza. Sí, 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 está jugando muy bien, Vigorado, está... leyéndolo un poco allá, o bien el shield, una opción arriesgada, pero leído estaba, tradean los dos counter, vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora, muy bueno el exit de parte de Shadow, vamos a ver el combo, excelente, lo va a ir a buscar, está esperando ahí, viene el mix-up, ese casi que lo caza a Vigorados, vamos a ver, sigue jugando con el tema de sus normales Shadow, tiene la ventaja de vida y Vigorados espera tranquilo, pero no se va a dejar ganar todavía. Shadow tiene todavía y se come ahí un poco el combo de Vigorados, lo tiene en la esquina, vamos a ver qué puede hacer. Esto es mucho daño, muy bueno utilizado, tira hit para recuperar vida y mantiene la presión, no la quiere perder. Cuidado Shadow, bien ahí el 2, arriesgadísima, pero la verdad lo tenía bastante planeado, excelente, sigue el combo al knockdown. Shield de nuevo y se levanta. Ay, con más. Intenta cambiar de lado, pero el normal gigante de esa Jime lo logra cazar. Bien ahí Shadow, adaptándose al matchup un poco y usando opciones arriesgadas como ese dodge. Sí, yo creo que la opción más arriesgada ahí fue la más graciosa, fue que hizo un combo para romperle la barra a Arcade y aún así Arcade después le combió y ganó la barra de vuelta y hizo safe hit. Ay, ay, fue muy cómico. Pero sí. Digamos que va a ser acá 6-2-3-B para evitar ahí los combos, la presión. Hime siendo un personaje muy, muy alto. Así que buena opción ahí para desafiar. Tenemos pam, ey, 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 ey. ¡Upa! Y quería terminar con Agdra, ¿eh? Quería terminar con Agdra. Bastante atrevido ahí, intenta hacer esos combos largos, mucho daño. Y ahora sí, Shadow se logra recomponer un poco, haciendo un poco de daño. Bueno, ahí el grab se levanta con DP y super ahí, bien, lo manda para el corner. Ahora sí, intenta traer un poquito Blood Hit de parte de Shadow para sacarlos de encima. Pero no, Vigorados no quiere saber nada y sigue con las presiones y sus combos en el corner. Vamos a ver, muy lindo daño, lo intenta cambiar de lado, pero Shadow se lo ve venir, cambio de lado. Con un agarre, intenta cosas nuevas. Viene el dodge de parte de Shadow. No llega a castigar nada. Están esperándose. A ver, backdash para atrás. Va corriendo, pasa de lado. El juego neutral. Van a jugar con los normales. Excelente. Ay, se levanta con ese DP. Arcway de Vigorado. Ay, guarda con ese Circuit Spark. Que no llega a nada. Lo está esperando Shadow. Va para atrás. Salto bien ahí. Ay, y lo termina finiquitando. Esto es el 7-2. De parte de Vigorados. Es un 8-2. 8-2. 8-2, claro. 8-2, perdón. Sí. Ya, ahí está el 5B. Una gran ventaja ahí en rango. Uy, tenemos combitos Dormammu. Ay, no hay air throw. Se le olvidó hacer el air dash ahí a Shadow, lamentablemente.
una mecánica bastante curiosa ahí de Hime es que en esos combos, si ven que hace dos air dash, a pesar de que Hime no tiene dos air dash, es porque el flight que hace, el flight cancel que hace en medio del combo le devuelve un air dash. Ahí está el Fusi, famoso Fusi de Sehime. Yo me rindo. Intentó hacer doble Yorio ahí, intentándolo adivinar a Vigorado, pero Vigorado lo esperó tranquilo y estaba esperando eso bien ahí, la super un poco, se le acaba el Blood Hit en cualquier momento, ahí se le acaba y vamos a ver que, cómo se puede levantar bien ahí el Exile de parte de Shadow, no llega a confirmar el combo, lo dropea y Vigorado lo va a esperar tranquilo, bien ahí un poquito de los recas ahí para mantener la presión. Bueno, el low, ahora lo voy a ir a buscar. Esto es combo y muerte, esto es combo y muerte de parte de Vigorado, que está manteniendo unas presiones incesantes ahí en el corner, molestándolo a Shadow y le está costando adaptarse el matchup. Bueno, empieza con Shoryu, se levanta como loco, guarda con esos recas, guarda con lo que puede llegar a hacer. Intenta shield, pero wifea el golpe, así que no se van a nada. Vigorados que sigue manteniendo la presión en el corner. Cuidado, Yao, a ver qué va a hacer. Bien ahí, sigue manteniendo la presión, sigue manteniendo esos combos, guarda con el mix-up, shield de nuevo de parte de Shadow, vuelve a neutral, intenta dodge, pero es castigado de parte de Vigorados, esto va a hacer muchísimo daño, vamos a ver qué puede llegar a hacer, esto mata, y sí, esto mata, complicado, 9 a 2, Vigorados como loco. Vigorado se puso las pilas, ya está empezando a baitear activamente los dodge. Y ni siquiera hay que baitearlos tanto, con hacer staggers comunes y corrientes ya le ganas un dodge. Y aparte está variando bien las opciones de redash y de staggers en general para que Shao no le pueda hacer shield. Y aparte está haciendo todos esos safe jumps y muy buen spacing para vencer. Ok, eso seguramente fue mi input. Uno muy cómico, pero mi input. Vamos a ver cómo lo puede ir a buscar. Vamos ahora, Shadow tiene la presión, con Shadow teniendo la presión tiene que tener cuidado ahora Vigorados. Vamos a ver qué puede llegar a hacer en este momento. Se levanta con recas, no le importa nada. Tira EX, sigue el combo. Ahora lo tiene en el corner, tiene que tener mucho cuidado Shadow. Tira hit para curarse, quiere mantener esa ventaja que logró contener. ¡Ay! Ahora tira Shoryu y llevándose así este round y teniendo el match point entre las manos. Shoryu de nuevo está molestando. ¡Counter! No. Este Vigorado se está como loco manteniendo presiones, tirando Shoryu. Ya lo está leyendo completamente a Shadow. Vamos a ver cómo se puede levantar. Ahí va por el low. Shadow no se lo ve venir. Sigue con las presiones Vigorado. Ahí está. Entra el Max. Lo intenta cambiar de lado. Bien. Rompe barra Shadow. Quiere tener un poquito de ventaja en este momento. La necesita. No se lo quiere dejar. Y tirando Hard Drive, rompiéndole la barra. Busca tirar toda la carne al asador y vamos a ver qué puede llegar a hacer. Intenta mix-up, no se tupea algo, no llega a ningún lado. Guarda con el shield que no fue castigado Shadow. Tiene que irse para atrás, espera, jugar con los normales. Cuidado con la presión de Vigorados. Ay, bien el exil, pero no llegan a nada. Bien ahí jugando con la presión de los normales. Se acerca Shadow lentamente, manteniendo la presión con los normales. Bien ahí se viene combo. Bien ahí se viene combo. Está confirmando. Cuidado que Vigorados es un jugador peligroso. En cualquier momento que te haga, como en este momento, puede hacer daño, puede molestar. Tira ahí un poco de setup. Quiere cambiarlo de lado. Tradean los dos. Y esto está para cualquier. Quiere ganar con DP. Espera, a ver qué puede hacer Vigorados. Lo está esperando. Lo sigue esperando. Bien, ahí hit. Va a recuperar un poco de vida. Tradea un poco de daño. Cuidado que no confirma Shadow. Ay, se levanta con recas y es castigado por parte de Shadow. Va para atrás. Lo sigue esperando. Juega un poco con los normales. Quedan 8 segundos y tradea a los dos dándole la victoria a Shadow. Esto es el 1-1 volviendo con el match point de parte de Vigorados. Ay, a ver cómo sigue esto, sigue saltando, bien, tira Shoryu, es castigado. Ay, no es el castigo óptimo, ahora sí, counter. Guarda que Vigorado está dropeando. Ahí está, bien, ahí un poquito de daño de parte de Shadow. Y ahora sí se vienen los combos de Vigorado. Cuidado con la presión, cuidado que optimiza ahí, bueno el daño. Ahora sí lo intenta cambiar de lado, pero se levanta Shoryu, muy buena. Vamos a ver cómo juega con los normales de nuevo. El rango que tiene, tiene Max Mode. Puede tirar Circuit Spark en caso de presiones. Eso es lo que elige Circuit Spark. No quiere saber nada con esa presión.
Vamos a ver qué puede hacer Vigorados. Está esperando, está atento a ver qué puede llegar a hacer Shadow con esas presiones. De a poquito le va rompiendo la barra de Ward. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Sigue presionando Shadow con los normales. Bien ahí, bien ahí. Muy poco recovery. Corner. Está esperando lentamente. Empieza a setupear cosas, se da el lujo. Y esto es muerte. Bien, esto es muerte. Y Shadow no le deja el match point servido. Se pone 9-3. Sí, ahí está. Parece que está dando aquí los últimos alientos Shadow, pero quizás esos últimos alientos son lo que necesita para retomar el momento. Ahí está. Ya, y tenemos un safe jump. Tenemos DP. Ya, 2-3 ya. Tenemos Reca nuevamente. Y los combitos de acá en la esquina van a hacer una buena cantidad de daño. Hard knockdown. Vamos a nuevamente a hacer safe jump. Vigorados ya se acabó de los chistes. Ya no va a tratar de hacer left right ni nada porque Shadow está tratando ahí de macetear un poco mucho. Tratando ahí de farofer. Así que simplemente safe jump. Y está venciendo así este Shadow Carnage. ¡Ay, doble orge! ¡Esto es mucho daño! Esto va a ser brutal, especialmente un personaje de poca vida como lo es Hime. Ya no vale la pena hacer Safety Spark, pero quizá vale la pena hacerlo a este punto porque... ¡Ay, ay, ay! Nuevamente está liándole el Circuit Spark y está diciendo úsalo, o si no, ya no lo vas a poder ocupar. Ya. Volvimos a una situación relativamente neutral, pero el Whiff Punish por parte de Shadow muy, muy inteligente y muy buenas reacciones ahí con el 5C. Ya. Está ahí tratando de jugar nuevamente el juego de Whiff Punish. Muchos 2A de starter, creo que son como 4. Esto no va a hacer tanto daño, pero va aquí a garantizarte el Tech Chase. No funciona eso contra Arquette, el 2-2B se corrige. Ahí está Air to Air y esto va a matar. Y eso mata. Tan cerca. Tenía ahí el intentando hacer cosas Shadow, casi que llega, pero Vigorados se queda con la victoria. Un match interesante, la verdad. Interesante. Sí, era más o menos por lo que te iba diciendo, que sí, muy bien. Creo que están como a nivel de resultados, ambos jugadores técnicamente están como a un nivel similar. Le podrían ganar a la misma cantidad de gente, quizás. Pero es un matchup como relativamente desfavorable si es que uno empieza a agarrar momentum. Solamente por temas de jugador, ¿cierto? Onda, como que una vez que ya uno se mete en la cabeza del otro, ya se empieza a caer este castillo de arena. Estuvo complicado, sí. Aparte también estuvo muy atento Vigorados a la hora de tirar Shoryu. Castigó muchas cosas al momento de que Shadow le quiso hacer algún cambio de lado, mantener alguna presión. Shoryu ahí, ¡ay! Castigo. En algún reca, muchas veces se levantó Vigorados con un reca totalmente inesperado, muy rápido y castigando a Shadow. Por ahí, eso es lo que costó a la hora, lo que fue medio impredecible a la hora de jugar Vigorados, le costó a Shadow adaptarse a ese matchup, a cómo juega el jugador, más allá de cómo juegue el personaje. Por ahí yo no dudo de que Shadow sepa muy bien las cosas y las herramientas y cómo se juega Arcway, pero la manera de jugar de Vigorados fue la que descolocó ahí y tomó la ventaja. Sí, algo bastante curioso que vimos ahí también fue como la adaptación en el tipo de Okiseme que estaba utilizando Vigorados. A veces iba por los mix-ups, a veces se enfocaba un poco más en los safe jumps. Especialmente contra ahí al final contra Hime vimos que se consolidó como playstyle y sabía que Shadow iba a tratar de desafiar de alguna manera u otra y dijo ya, voy a hacer presión segura, no voy a ir por tantos mix-ups y simplemente voy a aprovechar eso de que mi personaje tiene tan buena recompensa desde básicamente cualquier golpe. Y así lo hizo. Y no solamente eso, sino que lo que es honestamente impresionante de todo eso es la capacidad de confirmarte todo. Eso con Searquid es difícil, hay que hacer muchos delays raros, muchas cosas pequeñas, ¿cierto? Combos de midscreen cambian hacia los combos de corner dependiendo de qué te acercas en midscreen. También las decisiones en respecto a cuánta cantidad de barra tiene mi oponente, el tipo de oxígeno que puedo setear desde cada golpe también, y todo súper súper limpio por parte de Vigorados. Una muy buena demostración de habilidad, una muy buena demostración de ejecución,
y de conocimiento del juego. Fue muy, muy, muy bueno. Y Shadow, por supuesto, seguramente va a volver a ver esa partida y va a decir, sí, quizá hay algo por ahí que pueda haber mejorado, pero vuelve en su camino, ¿cierto? Siempre se puede aprender algo. Siempre se aprende algo nuevo, ya sea del matchup, de cómo juega la otra persona, de todo, siempre se saca algo nuevo. Así que sirve, la derrota siempre sirve para aprender cosas nuevas y por ahí mejorar. Como vos habías dicho, Shadow por ahí no está en su época, por así, más dorada. No está entrenando, no está labiando de manera consistente. Por ahí compitiendo, sí, pero por ahí esto lo vuelve a incentivar, aprender cosas nuevas, el tema del matchup, y eso lo va a servir por ahí en algún futuro torneo u otra cosa. Eso es lo que importa, ¿no? Sí, y quiero darle un shoutout ahí a Shadow, que a pesar de todo, a pesar de que eran exhibiciones, lo más probable es que sea el segundo peor récord, así que felicitaciones por el segundo lugar. Bueno, tenemos ahora el último First to 10, que es Ceris y Doni. Pero antes de eso, tenemos los anuncios de la tienda, Ian, que justo ahí me pidieron que lo tire. Así que ahí va. Los dejo ustedes ahí, mientras esperamos que también Doni tiene que llegar. Bueno, para quienes no sepan, ahí 956pro.com/shop van a tener nuevos diseños de camisas, nuevos diseños de tangas, de polerones, buzos, como le quieran decir. Esos son los diseños nuevos de este año. También pueden conseguirse los de otros años. Hay envío internacional, están distintas tallas en distintos colores, así que si quieren pasar por ahí por la tienda oficial, son más que bienvenidos. Todavía recuerden que estas son exhibiciones oficiales. Gracias a las contribuciones de Macherino, y todavía sigue siendo producto de el Vortex Gallery. Qué grande el Vortex Gallery, carajo. Qué grande el Vortex Gallery, muy lindo. Yo sé que siempre lo digo, siempre estoy molestando, pero qué lindos diseños, me encantan. Me gusta, y me gusta también el apoyo, porque no solamente esto se hace Vortex Gallery, o sea, más allá de Vortex Gallery, que nos da la mano y nosotros hacemos todo esto, nos ayudamos mutuamente, sino también la gente que estuvo ahí, intentó y barra donó para el Macherino, y eso es lo importante, ¿no? Está muy bueno esta ayuda de comunidades que nos hace cada vez más grandes y nos ayuda también a nosotros a llevar el juego, a mostrarse, a ver el nivel y a ver estos matches que la verdad son cosa de otro mundo, ¿no? Sí, así que ya saben, si además de apoyar al evento y tener una polera o buzo, lo que sea, con un agradable diseño, apoyan toda la movida que hizo que todo esto sea posible, desde el torneo hasta las exhibiciones, los streams, todo eso ha sido producto a la grandísima organización de 956. Y de paso, bueno, todavía no aparece, pero para recordar también a la gente de Argentina, sobre todo, que un minuto tengo, ahí está, que este viernes 24 tenemos la juntada presencial en el Dima Games a las 2 de la tarde, no a las 3 como siempre, sino que es a las 2, de 2 a 7, entradita 300 pesitos. Recuerden, repito, viernes 24 a las 2 de la tarde. No sé si usted también, no sé, creo que también hay algo más, no me acuerdo, creo que no. Pero bueno, estamos esperando a ver. Muy bueno el evento, aparte siempre, yo siempre voy a los eventos, se pone muy divertido, no solamente, aparte de jugar Melty Blood, jugamos también Type Blue, mira, y se juegan otras cositas ahí, es como un abrazo cálido de la comunidad de Melty para divertirnos entre nosotros, también hay Undernight, así que se puede jugar todo, jugamos todo, nos divertimos. Si sos de Argentina, si te interesa, si querés conocer por ahí a los chicos, o llevarte por ahí un buen momento, 300 pesos hoy en día no es mucha plata, la verdad es que no, para estar un rato con los chicos, divertirte, jugar Melty, se arman FTs o cosas así bastante divertidas, pasate por el Dima y que se pasa bien, se pone entretenido el asunto. Bueno,
Mientras, si desean, pueden hacer ahí un análisis del matchup. Mientras, en lo que tengo que cocinar otra cosita que me olvidé, que es el BBO, de hecho, de Chile. Me he olvidado de eso también. Que estoy armando todo ahora mismo. A las patadas. Sí. No hay problema en eso. Vamos a ver, yo quiero que me comentes, Onemi, más ahora, volviendo como venía preguntando, ¿no? Los matches que se vienen ahora, lo tenemos a Ceris, lo tenemos a Donny. Sí. ¿Qué opinás vos y cómo ves el asunto en el tema de los matches? Ok, de partida tengo que decir hola nuevamente porque fui al baño y volví. Bueno, Pero o sea, segundo, llegás a tiempo, segundo. podrías haber Llegás a estado tiempo y de. hablado solo. ¿Sabes? Porque tenés que Pero sí, hacerme sí el el... anuncio oficial del BBO también, que me olvidé, dejo. Justo. Ah, ¿Del ahí BBO? está. Ah, El BBO de sí, por Chile. supuesto. También importante. Blood Velvet Overdrive el otro fin de semana. Recuerden, paguen el venue, tienen hasta el 23. Y viene con un descuento para ahí una comida en el bar. Es en un bar muy, muy bonito. Es un espacio muy cómodo, muy amplio. 2.000 por inscripción en el juego. Va a haber Melty Blood, ambos Melty Blood se supone. Va a haber Unicloro y va a haber Boblaze. Boblaze, famoso Boblaze. Así que no se olviden ahí de preinscribirse. Es algo que facilita mucho la organización. 32 cupos por torneo, así que si se lo pierden, no se pueden quejar, malditos. Bueno, también si es que no pueden pagar el venue y quieren simplemente ir a ver, siempre son bienvenidos. Es un bar libre, básicamente. Así que si quieren simplemente pasarse, quizás jugar casuales en un notebook en una esquina, también pueden hacerlo. Pero valorizamos mucho también ahí el pago del venue. Cualquier cosa, ya saben, en el Discord de Moonstyle. Y si es que no pueden encontrar el Discord de Moonstyle, pueden revisar el Twitter, lo buscan y sería todo. Ya están Así que bueno, en sí, carácter select, parece que ya están en muchachos. Character Ya. Select. Bueno, volviendo a este tema del matchup, creo que vamos a ver a Warakia contra Xenero. No creo que vayamos a ver otros personajes. Puede que vayamos a ver otros personajes, pero lo dudo mucho. Muy improbable. Bueno, sí. Viene mi maldito padre. Sí, tu Lindo, maldito padre. en el cenero de Ceris, pero ese guaracha de Donnie, la verdad, te hace temblar, ¿eh? Lo he visto varios matches, varias cosas, y juega, la mueve. Este matchup va a estar bastante peleado, los he visto jugar varias veces a ellos dos. Así que yo, en lo personal, yo siempre, como digo, amigo, qué sé yo soy argentino, soy muy nacionalista y aparte jueganero, o sea, ¿cómo no voy a querer que gane? No es por Sí, no ajá. para las medias, ¿no? Pero qué lindo que me gusta el personaje. A mí Pero, algo que me. Sí, dale, 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 dale. aparte, es como que siento esa discordancia, ¿no? Porque Guaracha es un personaje que a mí me encanta también. Entonces es como, Guaracha es el personaje que me gusta y que nunca supe aprender a jugar. Es como, no sé si te pasa en algún juego que decís, ¿cómo me gustaría jugar ese personaje? Pero no puedo, no me sale. Bueno, a mí me pasa Ah. eso. Entonces, cuando yo veo jugar Guaracha, me vuelvo loco también. Esa ambigüedad me mata un poquito a mí. Sí. Respecto a esto, si muy bien ustedes dirían, oye, pero ¿a quién crees que va a ganar el Donny o el Ceris? La verdad es que este es como 5-5, ¿eh? No sé quién puede ganar, yo creo que Ceris tiene mejor capacidad de adaptación en general, pero Donny, perdón, tiene esa capacidad de momentum que pocos jugadores tienen. Y aparte, Donny, su main principal durante mucho tiempo fue Xenero, así que conoce muy bien el matchup. Algo que, eso sí, tengo que decir, así como me inclino un poco más por Ceris, solamente porque me encanta, me encanta, me encanta que el Donny no gane. Es una cuestión así, es como el Kenny de esta comunidad, ¿entiendes? Como hijos de puta, mataron a Kenny, mataron al Donny. Es impresionante. Siempre es muy, muy gracioso que siga el script. Pero dejando eso de lado, es un matchup relativamente parejo. Hay una gente que dice que Wara, de hecho, gana este matchup. Lo cual es curioso, es curioso. Ciertamente diría que es 5-5. Y ahí está.
Vemos que algo curioso del match ambos personajes de normales grandes hace que sea muy peligroso, de hecho, tirar esos normales grandes. Y ahí está también una de las grandes debilidades del matchup, el 2-13A. Detiene muchas de las opciones de midrange de Warakia. Ya, la presión, muy bien. Me gusta mucho ahí el conocimiento de los rangos de Nero que tiene Dodonia. Y también muy bien los saber cuándo dejar la presión por parte de Ceres, ¿cierto? Ceres dice como ya, me hizo bien el EX Guard, desafió bien los setups. Ok, voy a tratar de ir al siguiente game state, ¿cierto? Más seguro para mí. Que es donde Nero estás como, entre comillas, privilegiado. Es un personaje de harta vida, tiene hartos seguros de vida y... por lo general puede tratar de tomar la opción más segura y ganar este juego como de grindeo. Como y eso es precisamente la zona de confort que Donnie va a tener que esforzarse para sacar a Ceres. Y ahí está, 2B antiaéreo y esto es muerte. Como vos decís, Donnie conoce muy bien los normales de Nero y lo está explotando bastante. Vemos cómo juega con sus normales a favor, cómo está manteniendo presiones, cómo juega... mejor y las confirmaciones. Vamos a ver ahora un poquito. Ceres va a molestar ahí con sus normales largos también. Vamos a ver qué puede hacer. La pata, cuidado que eso queda negativo. Y ahí está. Lo va a ir a buscar Donnie. Excelente. Ay, vuelve ahora Nero. Ahí manteniendo un poquito de presión. Vamos a saltar. Sí, salta el arm. Ahí lo tira contra el piso. El corner. Viene el cocodrilo. Y ahora qué va a hacer, bien ahí de parte de Donnie saltando, pero ahí Ceres lo logra cazar. Viene un poquito de setupeo, viene el ciervo. Cuidado con ese ciervo, ese gorreado que molesta. Va a saltar, bien ahí de parte de Nero de Ceres. Ahí manteniendo la presión. Ay, que el poronga ahí no llega. Estuvo tan cerca, elige un poquito de soneo. Guarda que está Max y el salto, el JB, que termina la primera ronda. Yo no dejaría esto como muy favorable, o sea, no se ve ahí una diferencia que vos digas va a ganar por mucho, porque los dos vienen jugando muy medido, muy bien, vos fijate cómo Donnie está atento a todas las jugadas y se va viva, no lo deja setupear nada a Ceres. Sí, algo que también quiero destacar de ambos, que se nota muy bien que conocen el matchup. Por un lado, Donnie está utilizando muy bien el 5A de Guaracha. En otros matchups no es tan útil como contra Nero, principalmente porque a Nero le llega cuando está agachado. Así que hay muchas partes del juego donde el 5 es más útil de lo normal. Y algo que Wara normalmente no tiene, ¿cierto? Que es presión muy buena de cerca. Y por otro lado, Ceres está utilizando estos Rising JB, que como Wara es más alto, se lo está comiendo, ¿cierto? De cara, algo que normalmente no ocurre contra otros personajes. Así que dentro de todo me gusta esto, así como ver no solamente que ambos jugadores tienen buen nivel, sino que también conocen el matchup. Es muy entretenido. Conocen el matchup y mirá cómo ahí empieza Donnie. Bien ahí los combos, eso es mucho daño. Bien, ahora lo manda para el corner. A ver qué puede hacer, no quiere que salga. Ahí bueno el normal, como el counter ese que llega a pegar y lo convierte en mucho daño. Ahora va a saltar, bien ahí se levanta tocando Ceres, bastante atrevido. Bien ahí, lo agarra así, lo va a mantener en el corner. Si viene 5-6, no, va para atrás. Ay, guarda que eso pega de cross-up. Intenta un poquito tirar el venado para molestar, pero está con los counter Donnie muy atentos. Muy bueno ahí el Whiff Punish. Y esto es muerte. Esto termina matando. Bien ahí Airdash con un golpe chico y agarre para terminar el 1-1. Tiene que jugar tranquilo Donnie. Sabe los rangos, sabe cómo juega Ceres y se levanta tocando venado. ¡Ay! Que llega a confirmar ese venado. Cuidado que el escalado se va mucho, mucho. A ver qué puede hacer. Ahora con el venado guarda con esa boquita que logra agarrar de Ceres. A ver. Con Airdash va a jugar con los Airdash. Cuidado con el rango. ¡Ay, muy atento, Donnie! Pasa por abajo del proyectil y lo va a buscar nomás. Quiere romper, quiere tirar el hit seguro. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Tiene el corner. Empieza a setupear un poco de cosas. Va para atrás.
Lo va a ir a buscar Donnie sin miedo. Se están midiendo mucho. Bien ahí una super, pero no llega a ningún lado. Bueno, el antiaéreo de parte de Donnie. Lo va a ir a buscar. Bien la super. Esto es un poquito de daño. Y ahora sí, lo quiere buscar. Y excelente jugado por parte de Donnie. La verdad, este matchup, a comparación de los otros, son más un poco tranquilos. Juegan al Wispunish. Juegan a medirse un poco los normales. Y mucho de nervio es eso. Es medir el normal, esperar a que tire un golpe que quede muy muy regalado. Y Donnie lo aprovecha y lo va a ir a buscar. Sí, algo que es curioso, que quizá no mucha gente hace tan bien como lo está haciendo Donnie, es este tema de los Wave Punishes a Nero. Muchas de las cosas parece que tienen poco recovery, pero en realidad no. Y ahí está aprovechando también la velocidad del dash de Wara para desafiar rangos es que normalmente otros personajes no podrían. Me parece una buena dinámica de matchup y me gusta que también se está aprovechando. ¡Cato! Y tenemos ahí JB. Esos plus frames de nuevo. Sí, ahí está, venciendo el bunker. Es muy fácil perder la paciencia contra este personaje a veces. Más, aún siendo un poco como Nero, todavía no vi ningún reversal villero de parte de Ceres ahí teniéndolo y conociéndolo un poco. Vamos a ver qué puede hacer el 5C, ese que te agarra desprevenido con ese rango. Bien, se estupea el venado, pero no llega a ningún lado. Vamos a ver un poquito Wara también, empieza a estupear un poco de sombras. Va para atrás, ay, bien, ahí la confirmación de parte de Ceres. Ahora sí, activa ese venado para mantener la presión, lo va a ir a buscar, pero Donnie se levanta tocando, excelente. Cuidado, a ver qué puede hacer, está en el corner ese Nero, tiene que tener muchísimo cuidado ahora. Ahí está el boronga ahí, pero está. no llega nada, se lo esperaba Donnie. Y vamos a ver, ahora tiene Max, a ver qué puede llegar a hacer, lo está esperando, va a hacer un poco de plus frames con esa super, ahí está, ¿sí? Ahí lo quiere a buscar. Ajá, y esa confirmación le da la victoria 2-1 de parte de Donnie. Vamos a ver si se puede adaptar, había empezado bien Ceres y en este momento le está costando mucho castigar a Donnie, que está como loco castigando todos los Wii Punish y midiéndolo de manera precisa los golpes de Nero. Sí, ahí estamos viendo la gran el gran favor que tiene Wara y la razón por la que mucha gente dice que, bueno, no mucha, pero hay alguna gente que dice que este matchup es favorable para Wara, curiosamente. Es precisamente lo que estamos viendo en pantalla. La capacidad de hacer Wii Punish de Wara y de desafiar esta batalla de normal versus normal que tiene. Básicamente ningún otro personaje puede hacerlo, quizás Sensei Fuku. Y hasta ahí llega, ¿cierto? Porque a Nero esto le cuesta mucho lidiar con esto. Le cuesta adaptarse a partir de estas situaciones. Cuando el jugador se sabe bien el matchup, sabe hacerle whiff punish a todos los normales, sabe desafiar los setups. Cada vez más difícil mantener el momentum. Y sin embargo, Ceres aquí está sacando todo lo que puede de cada golpe. Y ahí también uno se da cuenta, oye, Nero, a pesar de que uno pueda desafiar muchas partes de su game plan, sigue siendo un muy buen personaje, ¿cierto? Ahí sí, está, el JA, no pasa mayores. Personaje y no solo eso, sino es que a la hora de rango bastante molesto. Mirá cómo empieza a alcanzarlo. Hay que ver si se puede adaptar un poco Ceres a las presiones, pero en el momento que le toca molesta mucho. Mirá, ahí le estupea la cara un poco de venado. Ahí va para atrás, tira un par de bocas ahí. Está esperando el momento. Bien ahí de parte de Donnie, cómo lo cambia de lado y ataca. Ahí no pierde el tiempo ni un segundo, tira una boca, guarda ahí, tira un poco de sombras ahí para quedar plus, irlo a buscar directamente. Le queda cubrir a Ceres, vamos a ver qué puede llegar a hacer. Está esperando, espera el momento. Ceres, ay, cuidado, cuidado con ese counter, cuidado que está atento, está muy atento. Ay, el castigo, que no castigo. Mata. Ay, el normal antiaéreo ahí. Vamos a ver ahora el 1-1. Si la puede remontar y llevar el 2-2 Ceres o si es el 3-1 de parte de Donnie. Ahí un poco de setup. Ahí bien, como confirma esos pájaros. Y ahora lo tiene en el corner. Cuidado que se viene. ¡Ay, no! Pero fue castigado por ese ciervo 5C. Lo va a medir un poco los normales. Está esperando el momento. Bien la confirmación de combo. Ahora pam, sí. ¡Pam! ¡Ey! EXDIR. Tenemos 2-1-4C, left, right y throw.
Eso fue el engaño de Ceris. No lo deja ver el mix-up. Salta con un empty jump y lo agarra desprevenido, llevándose el 2-2. Sí, algo que me gusta mucho de ver de Ceris en particular. Creo que es uno de los jugadores de enero con setups más creativos, por así decirte. La verdad es que enero tiene algunos 50-50 bastante lineales que puede loopear básicamente. Pero Ceris decide ir como al otro lado también, ¿cierto? Los utiliza bastante seguido, sí, pero también hace cosas creativas, especialmente cuando está en max mode. Algo muy entretenido de ver. Ahí está el throw. Eso queda plus en Mitty, pero ahí está Ceris desafiando. ¡Joa, joa, joa! Y uno más para 5C. ¡No! Vamos a hacer 2A. Ok. Buen 5A para desafiar el airdash. Ya. Le pilla cuando salta. Eso es algo que también demuestra que un jugador de enero es bueno. No solamente está listo para confirmar desde los summons, sino que también está listo como para tratar de atrapar al otro cuando esquiva los summons. Vamos a ver que Ceris va a hacer algunos 2C que a veces no van a tener mucho sentido si lo piensas mucho, pero son precisamente para evitar a Wara saltando encima tuyo porque está obligado a saltar los summons. Y ahí está, Deer. Eso es muy buen tradeo para Ceris. Deja, logra tener ahí Deer. Se toma la esquina, no utiliza la barra. Tenemos a Deer y ahí está. Y vamos a tener ¡Joa! Pam, pam, curae. Y nuevamente vamos a tener un setup de 2-1-4C. Y para vencer el hit, muy, muy inteligente ahí, Ceris. O más inteligente. Se paró con 2-1-4A. Donnie no es el más inteligente, parece. Ahí estamos. Airthrow para conseguir la esquina de vuelta. 5A. Airthrow. Nuevamente aquí, Ceris tiene una buena cantidad de barra para gastar. 2-3-6C. Lo obliga a salirse del combo, básicamente. Y consigue el golpe neutral con ese JB. Estuvo complicado. Yo en un momento pensé que Donnie la iba a dar vuelta, ya que se estaba arriesgando mucho por ahí al tirar hit. Yo pensaba arriesgar y cómo tradea eso. Viene el daño y viene el corner de parte de Ceris. Cuidado que este corner es peligroso, pero no, Donnie se levanta tocando. Excelente, haciendo daño. Y ahora le queda el Mitty ahí servido para seguir presionando. No, lo va a esperar un poco. Vamos a ver qué puede hacer Ceris. Intenta pegarle con esa boca, pero no llega. Cuidado, Ceris, que está en el corner. Bien ahí el hit. Intenta setupear ahí un poquito el venado, manteniendo una presión. Ay, bien, cómo lo logra agarrar. Cuidado con esos cuervos. A ver, lo está esperando Ceris. Mucho ex-war. Está muy atento Donnie ahora a lo que puede hacer. Cuidado que tiene la presión en el corner. Bueno, lo logra cazar ahí. Excelente, tiene max mode, tiene para hacer muchas cosas. Ahora Donnie, bien, va por el agarre. Va por el Mitty. Ahora lo deja plus, a ver qué puede hacer. Bastante arriesgada, que es castigada por parte de Ceris. Intenta sutupir el venado. Guarda que pega ahí. Guarda que pega. Y este escalado se va. Se va. Esto es daño. Ahí está. Bien, ahora sí. Tiene el corner. Puede llegar a ganarla. La puede dar vuelta. Itzkuzeni. Ahora lo va a ir a buscar. No. Bien, cómo pega ese venado con counter. No llega a confirmar el combo. Va corriendo Donnie. Lo agarra. Va por el Mitty. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Lo está esperando. Se está midiendo. ¡Ay! El accidente que lo logra cazar a Ceris. Por muy poco fue a tocar. Sí, oye, si Ceris confirmaba eso, ganaba el round. Muy interesante ahí esa dinámica. Como te decía, ay, listo para confirmar todo. Es realmente impresionante a veces cómo juega Ceris. Y ahí está, Accident. Tenemos 2B. Mitty 5B. Aprovechando ahí también la buena cantidad de Stigers que tiene Warakia. 2-3 allá. Y ahí está. El JB pegando, ¿verdad? Ese, si piensan que el JC de enero es el problema del personaje, el JB es en realidad el normal aéreo bueno. Ese de enero es gigante, pega por atrás. Buen air to air, buen air to ground. Impresionante. Cato, 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 cato. Tenemos 2-1-4C, eso es imbloqueable en el aire. Va a tratar de tirar un TikTok, pero no va a funcionar. Tenemos Stigers de 5C. Uy, muy arriesgado ahí. El teleport. Y Great C. UK. Ya, bien bloqueado por parte de Donnie. ¡Qué defensa!
Y ahí está, Kurae no funciona, se olvidó ahí de layar un poquito el 2C quizá. Poronga ahí, tenemos Let's Go Justin. Ok, no vamos a un combo muy importante, pero Yotz Ketamae, 2-3 ya, 2B, eso es muy importante. Muy buen consumir de Air to Air, no utiliza la barra, sí, creo que pudo haber matado con barra, pero Donny aún así tiene el Life Lead, no le interesa mucho. Y ahí está el 2B antiaéreo. Le cuesta mucho lidiar con los antiaéreos a Nero. Estaba muy complicado Ceres en el momento ese. Tenía poca vida, tenía poco tiempo para reaccionar, para poder hacer cosas. Y si tiraba algún hit quedaba muy regalado. Vamos a ver ahora si puede remontar esta pelea. Viene el 3-3, están empatados. Ahora tiene el corner Ceres, vamos a ver qué puede hacer. Bien ahí esquivando con backdash el venado. Viene el combo de Ceres. Cuidado, 5C, ahí está. 5C de nuevo, Z. Ah, vamos a ver qué va a hacer. No lo quiere dejar ver. Guarda bien ahí el hit y le pega el venado. Muy cerca. Cat. Castigo. Bien ahí el castigo. Y la conversión de parte de Ceres. Esto se lo lleva. Wow. Muy buena, muy atento. Ahora a dar el combo, Ceres. Sí, no pensé que iba a matar, la verdad. Pero a veces se me olvida. Tiene el airdrop que hace más daño al juego, creo. Aparte de Rizwave. Así que, bueno, un personaje bendecido ahí por Camone. Y tenemos el Poronga ahí. Vamos por Tech Chase. Sabiendo que Donny iba a tratar de desafiar. Ya, Kurae. Ya, 5C cargado. Ahí está el Neutral Jump JB. Y nuevamente, Poronga ahí. No, vamos a ir por un simple llano mítico Max. Y baiteándole el Bunker, muy inteligente. 12 cargado ahí el Whiff Cancel del 2A. También bendiciendo a este videojugador conocido como Cánceres. Muy bueno cómo llegó ese 2C justito a la puntita ahí, tocó y le dio la victoria. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Donny empieza muy bueno con las presiones, muy bien con el daño, todavía tiene la ventaja. Bueno el counter, ahora sí viene el full combo. Vamos a ver, viene el agarre, viene el leg drill ahí para salir un poco. Logra salir del corner, 5C, intenta ahí un frame trap, no puede. Donny se cubre, ahora sí viene otro combo de parte de Donny. Esto va a hacer daño, llega a dropearse 5C de parte de Ceres. Va a saltar, ¿qué? Pero toca. ¿Perdón? Donny, y se lo lleva. ¿Videojuegos? ¿Alguien? Está atento Donny a la jugada, está atento a Ceres. Vamos a ver, otra vez tiene la ventaja, ahora tiene Max. No lo quiere dejar saltar, pero Ceres le cambia de lado. Cuidado ahora. Bien tocando el 5A para sacárselo de encima. ¡Oh! 5C de parte de Cenero. Vamos ahí. Que va a tirar el porón ahí. Oh. No llega a pegar. ¡Oh! Y el agarre de parte de Ceres. Un poquito de daño más. Vamos a ver cómo mantiene esa presión. Un poquito de boca. ¡Ah! Y el Air to Air que se lo va a ganar Donny. Vamos a ver. Salta bien ahí pegando. El agarre de parte. Está en Max, tiene que tener cuidado. Esto podría llegar a matar. No, no llega a matar, pero lo deja bastante tocado. En una posición complicada para Ceres. No lo quiere dejar soltar, bien ahí. El throw que se lo saca de encima. Vamos a ver, está esperando tranquilo. Lo quiere ir a buscar, quiere llegar al momento de setupear algo para poder tirar ese hit. Ay, cuidado. Y ese es inválido, llega a matar. Por muy poquito, 600 de daño de parte de Donny, y le da la victoria de este match. Sí, quedé un poco anonadado ahí con ese 2B que se corrigió de lado por algún motivo. Simplemente videojuegos, si quieren que les diga. Debo a Cocote Shine. Y ahí tenemos Hard Knockdown. Ya, no me jodas, le dijo. Ya, tenemos el JB, Diosito, que le está dando muchas victorias en neutral a Gaseris. Ok, tratando de ir por la ruta de Riyam. Una curiosa ruta recientemente descubierta. Poronga ahí. Ahí, tacatacata. Ciervo, 2A. No. Mala decisión querer tocar ahí cuando está el ciervo esperando con sed de sangre para pegarte. Vamos a ver qué puede hacer ahora Ceres. Va a ir un poco para atrás. Bueno, los antiaéreos que está manejando Donny. Lo está esperando. ¡Ay! ¡Oh, esa boca que no se vio! Perfecto. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Se acerca. Viene el antiaéreo de parte de Ceres.
Vamos a ver, se tupea un poco de venado, no lo quiere dejar salir. Cuidado que vuelve, ahí está el combo, poronga ahí. Vamos ahí, viene otro venado más. Viene toda la familia, el agarre. Excelente, cuidado que está Max. Ay, ahora sí se viene combo de parte de Donnie. No, no llega a combo y el doche en el aire. Va haciendo un poquito de delay, dándole la victoria 5-4 para Ceris. Sí, lo que te había mencionado antes, que Nero por lo general tiene dificultad lidiando con los antiaéreos, pero el antiaéreo de Guara hace muy bien, cubre muy bien su cabeza, no invade mucho el espacio aéreo, así que ahí Seri simplemente tranquilo hizo air throw y ganó la interacción. Es algo que no se puede, no es muy común la verdad, no se utiliza mucho el air throw para evitar antiaéreos, es muy arriesgado, pero le pagó muy bien. Tenemos un starter de 5A. Vamos a ver Poronga ahí, ¿no? Decide ir a Max. Vamos a ver los cuervos. 2A y A va por Low. ¿Ya? Ya, obligado a hacer 6 cuervos si no iba a perder el round. Me parece entendible. Ya, consigue tener el momentum de vuelta y se viene. ¿Qué fue eso? ¿Perdón? ¿Qué ruta curiosa estoy viendo acá? Ay, pero bueno, ganó. Bueno. Cerca. Están jugando, están pasando cosas raras en la partida. Se van tradeando un poquito. Vamos a ver. Ahora tiene la ventaja Ceris. Lo tiene en el corner. Tiene Max Mode. Así que viene con 5C, 2A. Pero no llega nada. Viene ahí. Tradean los dos. Y elige el Circuit Spark. No quiere saber más nada con las presiones de ese Wara. Buen 2C. Ahora ajá. Y lo agarra. Tiene el corner. Ay, va por el venado. Pero no. Se lo cubre. Donnie está esperando a ver dónde puede entrar. Está buscando el momento para poder acercarse a ese Nero y poder aplicarle un poquito de daño. Ahí está, va a buscarlo de nuevo. Tiene Max Mode. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. Ay, 4C de parte de ese Nero de Ceris. Cuidado que no lo puede cerrar, ¿eh? Le está costando y la puede dar vuelta todavía Donnie. Bien el daño, bien. Combos, bien ahí. Ahora está Max. Elige se tupear. Elige ¿sí? Venado. Guarda con ese venado. Pone nervioso a Donnie llevándose ahora el round 1-1. Vamos a ver quién se puede llevar este macho, Nemi. Yo creo que Ceris ahí no quería ser exit. Creo que quería tirarle un poronga ahí, pero le funcionó. Dejémoslo en que lo funcione. Y ahí está el JC. Claramente venciendo por hitbox al antiaéreo de Nero, que es muy bueno, pero si no lo cargas, básicamente no es decisión. Ahí está, empieza la presión de Donnie nuevamente. Buena confirmación. Tenemos Mitty JB y 2A, 5C cargado. Nuevamente hizo Rising JB dándole pesadillas a Donnie. Pues saqué una, no me jodas, le dice. Pero parece que Wara lo quiere jugar de todos modos. Ya, no llega con el air throw. Nuevamente Donnie siendo un poco tacaño ahí con el meter, pero me parece justo porque le ha permitido a esos circuits para devolver ese momentum o de repente terminar el round. Así que dentro de todo lo estaba manejando bien. Y habiendo dicho eso, esto se acaba de convertir en un FT5. 5-5 los dos, ahora está muy peleado, se están adaptando, me gusta porque se vienen adaptando los dos a una cosa del otro, van cambiando el estilo de juego, van tirándose cosas distintas. Por ahora, Donnie tiene la ventaja de vida, haciendo un poquito de bastante daño, lo va a ir a buscar, bien manteniendo la presión, bien ahí, de nuevo. A ver qué puede hacer. No lo deja salir del corner. Lo quiere dejar ahí quieto. Ay, 4C que intenta ser. Espero que no llega nada. Se come el proyectil y ese accidente que llega a conectar y lo termina matando. Tiene la ventaja. Ahora Guaracha, vamos a ver qué empieza haciendo ese Nero. Ahí viene la confirmación. Ahora sí, tiene que tener cuidado Donnie. Ay, que no llega el 5C a conectar para conectar otro ciervo, pero no. Ahora Donnie tiene la presión del corner, va por el agarre, muy bien, perfecto el Mitty. Otro agarre, va por el Mitty. Ay, guarda que esto es daño. Ay, que lo logra cazar, se cansó. Ceris lo está siguiendo, lo está persiguiendo, pero no puede. Ay, bueno, el 2C que lo va a agarrar. Y está peleado esto. Ay, se come dos summons seguidos y estos están iguales de vida. Cuidado con el daño. Ay, que no llega a dar. Esto sí. Ay, que llega con el Arc Drive por poquito ahí. El
Cat que lo llega a rematar a Ceris, dejándolo estos 6-5, ventaja para Donny. Sí, aquí Donny vemos que toma la ventaja, creo que por primera vez en el set había estado como fluctuando entre igual y un juego atrás, así que hay un excelente logro para Donny. Quizá un buen indicador de que se está adaptando cada vez mejor y mejor. No, así que Ceris, eso sí, ha demostrado que también puede hacerlo de vuelta y lo estamos viendo en este momento. Vamos a ver, lo que sí me parece muy extraño de ambos jugadores es el uso de la barra. Ahí está, vamos a ir para un safe hit. Ya. Tenemos el Arc Drive. Vamos a tener un setup de Nero. Eso no es un mix-up realmente, pero curiosa decisión de todos modos. Ya. Y ahí está, los Stiggers de Donny dándole ese round. Y iniciamos un round con muy poca barra, pero ya vimos que Wara tiene un meter gain increíble. Ya sea, aunque la mínima interacción neutral que gane ya va a llegar a las más de 100 de barra, porque no solamente los combos le dan harta barra, sino que también el solo hecho de hacer presión está tratando de hacer los combos, las nuevas rutas de Nero. Ceris son mucho más difíciles. Y lamentablemente ahí dropeó. Levantarse con un 5B es una opción bastante arriesgada de parte de Ceris. Vamos a ver qué puede hacer. Intenta setupear, pero ahora la ventaja de vida la tiene. No puede darse el lujo de setupear cosas así porque sí. Vamos a ver si puede ganar esa presión para poder hacer un poco de barra. Si puede setupear cosas y mixearlo un poquito. Bien, ahí está intentando ganar con un par de normales. El salto excelente para esquivar los cuervos. Le dio tiempo de más y lo que le da ventaja para tirar el hit. Pero Donny no se deja. Empieza a combiarlo. Guarda con los mix-up. Guarda con ese low que lo llega a cazar. 7-5 le da la victoria. Atento Donny. Atento a los setup. Atento a la jugada. Y reaccionando rápido, esquivando todos los summon de Nero. Sí, me gusta también que ha estado siendo creativo con los setups, aprovechando también que Nero se para un poco más lento de lo normal. Nuevamente, a pesar de que sea solamente unos cuantos frames de diferencia, eso te permite hacer muy un tipo distinto de mix-up que contra otras personas que no funciona. Y pillando el backdash con ese dash 5E, dasheando en la cara. Y ya, entramos con JB y Tech Chase. No puedes tequear contra Warakia en muchas situaciones, gracias a ese 5B que tiene muy muy buen tracking y tiene muy buena hitbox, mucho rato activo. No, joa, joa, joa. No pasa mayores, eso sí. Tenemos dos venti aéreo, trata de ir por un tech chase después de eso, pero Ceris decide no dequear. Ahí tenemos hard knockdown. Esto va a tener nuevamente un mitty, quizá. Ok. Empiezan los staggers de 2A, 5C, 2-2B carga. Sí, 2-2B normal, creo que ese es ese. Y ahí está, tup. Corner carry, bastante simple. Durae y tenemos 2-6C de Mitty, 2A. Vamos a tener un high low. Lo bloquea fácilmente aquí Donny. Y Durae. Dir B. Bien, ahí baiteando el shield. Trata de conseguir un combo desde ese setup. Es bastante difícil eso. Ya, uy, por algún motivo eso no tradió. Cato. Ya. Ay, es nuevamente un gasto de barra que quizá no quería Donny. Ya. Ok. Estamos tanteando aquí los rangos un poco. Buenos saltos aquí en neutral por parte de... ¡Ay! Y esto debiese ser. Y ahí está. Muy buena confirmación por parte de Ceris. Muy bueno, setupeando, eligiendo los cuervos que justo en el golpe ya no se podía arrepentir Donny. Estaba hasta las manos con eso. Vamos a ver qué puede hacer. Ahora tiene la ventaja, va por el daño. Muy bueno, casi 4K. Va a seguir de nuevo presionando otra vez. Cuidado, tiene que tener muchísimo cuidado Ceris. Ahí bien, le dio un poco de setup ese hit. Vamos a ver, va para atrás, pero Donny lo logra cazar. No llega a convertirlo en combo, pero algo de daño hace. De nuevo, ahora sí, va muchísimo daño. Esto sí, lo va a tirar al piso y se tiene que levantar. No tiene barra Nero, no tiene barra Ceris para poder hacer algún reversal. Le queda esperar y cubrir. Ahora sí, ahora viene los combos. Podría setupear algo. Sí, se viene setup ahí. Viene el venado
y vamos a ver qué puede hacer. Bueno, lo ahora sí viene, perfecto, excelente. ¡Ay, qué buena ruta de combo que va en venado de nuevo! Lo quiere marear. ¡Ay, casi que le pega el venado y casi que confirma, pero no, otro venado más intenta molestar manteniendo esas presiones incesantes. Vamos a ver qué puede hacer. Está nada, está el pixel mágico, vamos a ver qué puede elegir. Y JB para terminarlo, Seri no está muerto, 7-5 pone el marcador. Cuánta crema ese combo, me gustó mucho ese ruteo. Muy, muy buen combo. 7-6. Por eso me gusta ver a Seri jugando. Un espectáculo a veces ver cuando hace esos setups creativos, esas rutas creativas que no todos los neros hacen, la verdad. Así que muy bien ahí. ¿Ya? Uy. Y ahí empieza por Angai, parece. ¿No? Vamos a nuevamente intentar llegar a Max, parece. Shield, no hay shield. Ya. Dash Under 2B, no funciona. Ya. Y empiezan los Stiers con 5C. JC, muy buena defensa por parte de Donnie. Parece que no se quiere comprar nada, absolutamente nada. Ya. Buen Air Dodge para reposicionarse. Tenemos Air Throw, Cato. Ya. Accident. Y ahí está agarrando muy buen spacing ahí con los 2-2. Eso es una de las grandes debilidades también de Guara. A veces depende de los 2-2 para marcar espacio en algunos lugares en neutral. Pero precisamente Nero no puede realmente castigarlo tan directamente. Así que me gusta que Donnie se esté aprovechando un poco de eso. Espero que también lo transfiera a esta partida. Y tenemos ahí el 5A. Una buena entrada para este round. Pero no pasa a mayores. Seris consigue el momentum de vuelta. Poronga ahí. Tenemos B-Deer y Airthrow. Tenemos un trade muy ventajoso para Donnie, de hecho. No para Seris. Y porque se escapa del setup del ciervo. Ya. Uy, casi llega, casi llega. Ya, tenemos throw. Eso es un mythic que queda positivo. Vamos a ir más plus frames. Baitea el bunker con staggers. Ya. Doko Miteru. Y tenemos 2-3-6-C. Oh, queda por detrás de Donnie con ese 5C cargado. Ojo, ahí cuenta los bounces. Seris los contó. Los contó, los estaba contando. Pero dropeó el combo por ello. ¿Qué? No. Eso fue reset. Eso fue eso, reset. Eso un reset accidental, pero es que al máximo. Tiró ahí el hard drive a ver si cazaba y llegó por los pelos. Se ve que Seris pensó que ya había muerto y había dejado de tocar. Vamos a ver qué puede hacer ahora en este momento. Bien la presión de parte de Donnie. Excelente el reseteo. Vamos a ver, se acerca lentamente. Chequeo con un par de normales. Reverse beat para quedar bien. Oh, de nuevo el cargado. Ahora lo va a buscar una vez más. Tiene la presión en la esquina. Oh, y ahora encima muy bueno el antiaéreo. Y está en max mode. Así que ahí está, gasta la barra. Ahora va a chequear, va a hacer. ¡Ay, oh, muy bueno el agarre! Está bastante atento Donnie a todo. Está manteniendo las presiones, no lo quiere dejar hacer nada. Y a Seris le está costando salir de ese corner. Vamos a ver qué puede llegar a hacer ahora. Tienen poca vida y a ver, el corner es peligroso. Vamos a ver, un par de venados, bien, lo logra cazar ahí en el aire. Bien por el hit, así recupera un poco de vida. Pero Donnie lo logra cazar en el aire, tirando ese especial para terminarlo. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Se va a acercar, bien el 5C. Ay, bueno, el antiaéreo. A ver qué está haciendo, está esperando. Bueno ahí, buenas las presiones del corner. Intenta hacer un frame trap a ver si toca Donnie. Donnie no quiere tocar, lo está esperando lentamente. Bueno el antiaéreo con el 5A. Está esperando, vuelve, salta, esquiva el summon. Pero Nero se lo estaba esperando. Bien ahí, salta 5C, JC. Ahí está, al corner. Ahora qué te toca. ¡Ay! Oh, bueno el exil, pero no llega a cubrirlo todo. Y eso castiga. Bien la boca, bueno el antiaéreo. Y ahora sí, está nada, tiene la ventaja de vida. El shield, cuidado, tiene Max. Está esperándolo, bien, hay un poco de setup. Intenta hacer el imbloqueable aéreo, no llega a nada. Y el proyectil que viene desprevenido, dándole la victoria a Seris. Esto está empatado en matcha, en match. Sí, no, la verdad es que hay unas decisiones bastante curiosas por parte de Seris que le están dando frutos. Uy, linda ruta. Muy linda ruta. Creo que esa debe ser específica contra Guara.
Y ahí está, 236C. Vamos a ir por Vidir. Donny se deja pegar diciendo, ok, aprende a confirmar de esto, o si no, no hay combo de vuelta. Interesante. 2B nuevamente. Ah, difícil lidiar contra ese normal. Muy, muy fuerte. Uno de los mejores antihéroes del juego. Ya, 5C. Eso fue probablemente un misinput. Pilla Nerdware y trata de... Se pone un poco ahí avaricioso con ese confirm. Trata de confirmar con 5C cargado. No funciona, pero... Y Donny nuevamente molestando con ese 5A. Dash 5A, dash 2A, 5E. Ya. Empieza la presión de Ceres y... Buena confirmación. Tenemos un Circuit Spark. Ah, mucha, mucha paciencia. Me gusta el Dash Under y va por el Earthquake JB, donde Nero tiene ahí una clara debilidad en su espalda. Ya. Utiliza el Reverse para quedar positivo. Esto parece que se nos va a ir a tiempo. Donny no quiere lidiar con esto. ¡Uy! ¡Uy! Bunker. Cuidado ahí con el hit y ahí está. Sí, era la gracia ahí era hacer hit para parar el tiempo, pero era muy, muy difícil con la cantidad de presión. No necesariamente apretando botones, pero estaba muy, muy cerca ahí, Ceres. Muy atento ahí al hit. Así que esto está casi igual. JA y tenemos una linda confirmación. Aprendan a hacer eso, gente. Si quieren jugar lanero, tienen que saber cómo counterpokear ese JC. Y además sacar una confirmación después de eso, por supuesto. Ya. Y está ahí. Va con el Jump Pack JC. Cato. Está jugando bastante. Un poco más apresurado, lo noto a Ceres. Un poco más agresivo que de costumbre. Como que quiere counterrepiquear esta manera de jugar que está teniendo. Donny, al momento de irlo a buscar constantemente y no lo quiere dejar respirar. Vamos a ver un poco ahí de estúpido de parte de los pájaros. Un poco de salto. JC, bien ahí. JC de nuevo. Esto lo manda al corner. Vamos a ver qué puede llegar a hacer. ¡Ay! Bien atento Donny al venado. Ahora sí, igual... Ceres se la empieza a devolver, JC, ahí está el agarre de nuevo, lo quiere buscar, bien shield, pero es castigado por parte de Donny, esto va a hacer mucho daño y lo termina finiquitando, llevándose, rompiendo todo, excelente de parte de Donny. Tiene que tener mucho cuidado ahora Ceres en el momento de jugar, de que Donny está jugando muy rápido, apenas ve un summon lo va a ir a buscar y no le importa nada. Está jugando muy rápido, bien ahí, las confirmaciones, los combos, va por el overhead de nuevo y resetea el daño. Vamos a ver qué puede hacer, pues Saquerona se lo quiere sacar de encima, viene ese tupeo de parte de ese venado para mantener la presión. El agarre de parte de Ceres, oh muy bueno, el overhead de nuevo, esto va a ser 5C, oh de nuevo 5C. Venado, viene mix-up. A ver qué puede hacer, cómo se va a cubrir Donny. Ajá, bueno el cambio de lado. ¡Opa! ¿Ah? ¡Ay, ay! Trabó ahí, pero bueno, ¿sí? Se sigue bien ahí el setup del venado. Está esperándolo la confirmación. ¡Ay, bien ahí el Circuit Spark para sacárselo de encima! El agarre de parte de Donny, quiere mantener la presión. Es la única que le queda, no le queda barra, tiene poca vida. Bueno, el antiaéreo está esperando, tiene que hacer que Ceres se desespere. Está buscando eso. Bueno, los antiaéreos, bueno, los normales, pero no. Ceres lo termina confirmando desde un JB. Ahora sí, están empatados. Y a ver quién se lleva este punto de la partida. Bonimi. Sí, algo que también está bastante entretenido de este neutral. Vemos que Ceres también se está adaptando al tema de los antiaéreos. Me gusta cómo está utilizando sus normales aéreos. Está empezando a utilizar esos JCs de Air Dash. Está utilizando a hacer más neutral jump JB nuevamente. Ya que Donny se había estado adaptando más a los Air Dashes. Es una dinámica bastante interesante. Hay mucha adaptación entre medio. Un bunker también ahí. Precisamente para vencer ese 5C. Y tenemos una confirmación. Muy de lejos llega ese 2C. Vamos a tener Joa. Y mix up. Ya. Curae 4C. Eso pudo haber sido castigable. Pero parece que Donny no quiso. Ni está justo fuera de rango. Ahí está. Ah, yo creo que eso fue premeditado. Yo creo que eso no fue un accidente. Me da la impresión de que Ceres hizo esa cantidad de 2As también para que quede fuera del rango de Circuit Spark. Así que muy inteligente. Otra vez estamos en empate, el 8 a 8.
Vamos a ver, Ceri se está acomodando de nuevo. A ver, ahora sí puede mantener la presión. Ah, el porón ahí. Ahora sí, viene el venado, viene la presión, viene el mix-up. Vamos a ver qué elige. Cambio de lado, pero Donnie se cubre todo de manera excelente. No pudo abrirlo. Ceri le costó otro venado más para mantener esa presión. Se intenta alejar a lo más que puede. No quiere saber más nada con ese venado. Empieza a tirar airdash a lo loco. No lo quiere ni ver. Cuidado con las presiones. No lo quiere dejar hacer nada. Guarda con ese JC. Está esperando 5C. Ay, casi confirma Donnie. El 4C de enero que llega a conectar. Está esperando lentamente. Guarda con ese venado. Está esperando. Está esperando. Lo está midiendo. Tiene que jugar tranquilo. Ceris total tiene la ventaja de vida. Ahora rompen hit. Quiere recuperar un poco de la vida que perdió. Accidente para esperarlo ahí. Un poco de venados. A ver, lo sigue esperando. Vamos a ver. Donnie salta. Está ahí, lo va a buscar. Una boca, ay, excelente confirmación. De nuevo, JC. Ahora tiene la presión en el corner. Ay, casi que el 12 le convea. Todavía no está perdido. Donnie puede mantener la presión. Está en max mode, así que puede darse el lujo de tirar un par de cosas. Y 2A para terminar esta partida, Nemi. Sí, me encantó ahí. Ceris dijo, ¿sabes qué? Te queda tan poca vida, cualquier JB, aunque sea un golpe, sean dos golpes, te va a matar. Así que lidia con esto, el resto es problema tuyo. Yo voy a apretar este botón, si te pega es tu problema. Me causó gracia. Y vimos también ahí el culo gordo de Nero dando buenas victorias. 2-1-4-C para castigo. Me encanta ese castigo también, muy buen conocimiento de Ceris del matchup. ¿Ya? Yo pensé que de hecho el castigo iba a ser como Super Jump o algo así, pero 2-1-4, o sea, también muy inteligente, muy consistente. No es la primera vez que lo vemos, así que me gusta que esté ahí, esté practicado. Ahí está Super Jump JB, y esto debe ser el juego para tener a Ceris en match point 9-8. ¿Cómo ha estado dando vuelta esto? Ceris está bajo 2, 3 juegos, ¿cuánto? Y ahora vemos que está en la ventaja. Le acaba de dar vuelta, se adaptó y eso que venía perdiendo. Vamos a ver qué va a hacer Donnie en este momento. Va a empezar a calmarse un poco, a esperar. Vemos cómo toma un poco de tiempo para enfriar las cosas y ver cómo puede solucionar este enero que le causa problemas. Se va a ir a buscarlo directamente, pero Ceri se lo ve venir. Intenta mantener un poquito la presión. Cuidado con la boca. Ahora sí, viene el combo de parte de ese enero de Ceri. Bien ahí, JC, el agarre, excelente. Ahora tiene la presión en el corner, elige el venado, no salté, le dice. Y ahora está en max mode, tira los cuervos, cuidado, cuervos de nuevo, le va a tirar un venado. Está esperando bien ahí el airdash para salir de esa presión. Pudo salir, pero tiene que tener cuidado. Va por el grab, bien por el Mitty, que lo erra. ¡Ay, cuidado! Ahora sí, va por el Mitty, excelente. Está esperándolo, intenta overhead, pero no puede. Va por el Mitty de nuevo. Está sacándole vida de a poco. Y Ceris tiene que jugar tranquilo. Tiene que jugar esperando algún momento. Ahí está. Bueno, el antiaéreo. ¿What? Ah, no hubo combo de parte de eso. Solamente fue grab. Y 5C para terminar. Lo tenemos a Ceris en match point. Ni más ni menos. Tenemos acá a Ceris en una muy buena posición. Pero sin embargo aquí Donnie tratando de tomar el momentum. Ya, tenemos ahí 2A, pero el EX Guard lo saca del rango. Se pone cada vez más rápida esta pelea. Donnie está desesperado también para dar vuelta a esta situación. Muy muy buena confirmación aquí. Vamos a utilizar la barra finalmente. Algo que yo estaba esperando aquí que Donnie utilizara desde antes. Aumenta un poco la recompensa también. Y como Guara gana barra tan rápido, la verdad es que no le molesta hacer esos EXenders. Tenemos Air to Air JC, Air Throw JB. ¡Uy! ¡No llega el JB! ¿Por qué wifió? Se demoró un poco. ¡Tenemos ruta de... ¡Oh! ¡Neo rutas! Nueva ruta. Ese carry es absolutamente nuevo. Con ese Rayjump que vimos ahí. Desde el Air Dash, muy bonita ruta de Ceris, a pesar de que aquí Donnie se lleva la ronda. Muy inteligente. Y también muy entretenido ver eso en matches reales. Son esas cosas que son teóricas, son muy difíciles. Uno no se los espera que la gente la haga en partidas, pero parece que Ceris quiere mostrar. Esta es la nueva era de enero. La nueva era de perder contra el Donnie, porque se está yendo de presión. Y más o menos un 60% de vida abajo. Ah, va a recuperar una buena cantidad de vida. Y voy a confirmar desde este ciervo. Veamos si es que llega el JC. No llega.
Sí, tenemos ahí Stigers 2A, 5B, 5C, 2B y empieza el combo, pero no con Bea. El Tiger Knee está ahí, el Neutral Jump JB para vencer esos antiaéreos fuertes, fuertes de Warakia. UK, y tenemos confirmación desde 2A. No le sale el JC por accidente y ya tenemos nuevamente una presión bastante, bastante neutral. Vuelve a retomar un poco el lead de vida Ceres. Vamos a tener, básicamente está obligando a Donnie a hacer una opción defensiva. Le está diciendo, utiliza tu Circuit Spark, utiliza tu barra. Quiero ver que lo hagas, porque una vez que lo hagas ya no vas a poder hacer un comeback. Pero Donnie decide hacer jugar el juego paciente. Eso mismo, consigue el save hit. Perdón, no era save hit, pero sí era un hit. Ahí está retomando el momentum. Esto era lo que quería evitar Ceres. Por eso es que Ceres se gastó la barra. Quería evitar esto precisamente. Quería tomar el momentum. No le funcionó. Y aquí está Donnie teniendo la presión. 15 segundos, 13 segundos. Y llega el 12 cargado. Ya es totalmente una causa perdida por el tiempo. Y se lo lleva Donnie 9 a 9. Nos vamos al último juego. Último juego, estuvo muy terrible como la bola le pegó en la espalda de Guaracha, muy buena, y estaba complicado, cursiadísimo. Ceres estuvo muy complicado, vamos a ver ahora cómo se puede arreglar este matchup. Estuvo bastante parejo, fue literalmente el 5-5 que había dicho Neymi que iba a ser. Están jugando los dos excelente, vamos a ver qué puede hacer ahora. Viene, intenta cambio de lado, pero no confirma. Ceres, vamos a ver, sigue la presión a otra vez que golpea, pero no confirma. Tira venado, 5C, sigue con las presiones, pero Donnie no quiere saber nada, sigue esperando. Oh, y tradean con la boca. Vamos a ver qué puede hacer ahora. Mantiene la presión, un poco de 2A. Ah, sigue ahí presionando Donnie. Le está esperando a ver qué puede llegar a hacer. Y cuidado con las presiones. La boca lenta. Vamos a ver qué va a hacer ahora. Tiene barra, tiene max mode. Bien por los cuervos. Ay, que no llega a nada. Guarda con esa boca. Tiene que tener cuidado. Tiene la vida, la ventaja de vida Nero. Y esto parecería que lo termina acá. Ahí está. Y ahí... ¡Ay, no! Erró el agarre aéreo. ¿2A? Pero se lo lleva con un 2A. Está de nuevo en match point series. Complicado, Donnie. Vamos a ver cómo se puede adaptar. Ahí tira un poco de venado. Bien la confirmación. Esto va a hacer muchísimo daño, ya que el venado no tiene ni escalado. De nuevo otro venado. El bueno, el frame trap. Ay, no lo quiere dejar saltar. Lo está esperando lentamente. Quiere mantener esa presión, que es la única manera que tiene de jugarle escenero. Si cambian los papeles, va a estar bastante complicado. Hit mode. Y ahora sí, viene el venado. Tiene que tener cuidado. Lo logra agarrar en el aire. Perfecto. Está esperando lentamente. A ver qué puede hacer Ceres en este momento. Se quedó sin barra. Y es el momento de Donnie. Mantener la presión. Tiene que seguir así. Oh, muy buenos combos. Ahora va de nuevo por el overhead. No lo deja saltar. Sigue esperando. Cuidado, counter. No va combo. Lo está esperando. Wow, bueno el exil, pero no va nada. Está esperando, va a seguir. Sigue la presión, accident. Lo toca y lo mata. Cualquier combo lo toca y lo mata. Tiene que tener cuidado Donnie. Ahora sí, circuit spar, porque si no perdía. A ver qué puede hacer. Está a un golpe de llevarse la partida Neros. Vamos a ver. ¡Ay! Que se lo lleva tan cerca Donnie. Nero, el Nero de Ceres, se lleva este último FT dándole la victoria a él. Cenero Poronga. Hoy ganó Cenero Poronga. Hoy ganó la Poronga. La verdad, una partidaza. Lo que puedo decir, algo que me gustó mucho de la adaptación ahí de Ceres al final, justo al final, dijo, empezó a hacer, se dio cuenta que Donnie no estaba reaccionando a los overheads, sino que estaba adivinando. Y la razón por la que Ceres se dio cuenta de eso y la manera en que agarró esa información fue haciendo el Fuzzy, que es literalmente es irreaccionable, y Donnie lo bloqueó. Así que ahí Ceres ganó ese par de últimas interacciones de mix-up yendo por la opción low en vez de la opción high, y eso abrió a Donnie y le dio básicamente esta pasada a ganar el último juego. A pesar de que todas las partidas fueron súper apretadas, ese último juego se vio un poquito más fácil para Ceres porque pudo abrir a Donnie, a diferencia de los otros juegos. Muy buenas partidas, me gusta mucho la adaptación, me gusta mucho que hayan recogido ese tipo de información, me gusta mucho el tanteo, demuestra que son buenos jugadores. Y me gustó en general todas las partidas. Creo que fue un excelente final
No pudo haber sido mejor una pelea de Guara contra Nero, dos de los grandes antagonistas de la serie de Melty Blood, que ninguno está en Lumina. Pero sí, y que, con game plan bastante curioso, ¿cierto? No, este personaje rápido con buenos normales como es Guara y opciones de movimiento únicas. Y Nero, que simplemente no existe en otro juego, es su propio arquetipo. De personaje, algunos dicen que es Lockdown, medio Zoner, pero es único, ¿cierto? Son dos personajes que solamente se ven en Melty Blood. Fue muy entretenido de ver esta exhibición. Estuvo muy bueno por mi parte también. Me gustaron mucho los matches. Se vio muy buen nivel. Se vio bastantes cositas lindas. Setups. El ingenio que tuvieron los jugadores a la hora de formar su game plan. Las presiones. Todo fue bastante calculado. Y este último match fue excelente para cerrar. Ya que se vio de todo. Hubo combo. Momentos de comeback. Tuvo muchas cosas muy lindas que se pueden ir sacando, que hace disfrutar verdaderamente el juego. Lo que sí voy a estar en desacuerdo con algo que dijiste, Onemi, que dijiste que ninguno de los dos personajes aparece en Lumina. Mentira, Nero aparece, se llama Blob. No, nah, mentira. No, no, pero hablando en serio, volviendo con el tema. Muy buenas partidas, los chicos. Espero que les hayan gustado a los que estuvieron ahí mirando estos matchups de exhibición que hicimos gracias a Vortex Gallery, estos Goals que pudimos hacer gracias a las donaciones y que se pudo recaudar este dinero para Melty Sud. Y ojalá se pueda seguir haciendo estos desafíos, estas cosas que hace que mantenga vivo el juego y la expectativa entre todos y ver matches muy hermosos. La verdad es que muy bonito, la verdad, excelente. Sí, y tengo que decir que todo salió de acuerdo al plan. Donnie perdió. Fue una muy buena partida. Donnie pudo haber ganado, pero hijos de puta mataron a Kenny. Ay, sí, pero bueno. Y respecto a toda la gente que participó, de verdad, muchas gracias a la gente que vio. Si no fuese por ustedes, no haríamos esto. Muchas gracias a la comunidad. Siempre es bueno tener este tipo de eventos, me encanta. La verdad es que hace cuando yo empecé a jugar este tipo de cosas hubiesen sido impensables, especialmente a este nivel. Pero aquí estamos, ahí estamos. Hemos avanzado mucho como comunidad y lo agradezco mucho. Así que les vaya bonito porque vamos a ir el raid hacia Valkyria, creo. Sí, Pero Valkyria. antes de eso, creo que vamos a darles un último refresco de cabeza, ¿cierto? De que Okay. Bien. existen los locals allá en Argentina, ¿cierto? 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 Yes. ¿Cierto? Exacto, ¿Cierto? exacto, exacto. Tenemos, de acuerdo. Ah, permiso. Bueno, sí. Tenemos la Furrapan, o sea, en el Dima. Aquí todo hermoso. El 20, recuerden, viernes 24. Bien. Tenemos la juntadita. También tenemos el Love Overdrive. También para Chile. Bien. Sí, BBO. Yo soy gran fanático de los BBO. Llevamos ya hoy 20 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Me lleva muchos años atrás, ¿eh? Los primeros torneos de Melty Blood acá en Chile se llamaban de otra manera. Y después se llamaron de otra manera. Y después se empezaron a llamar Blood Beloved Overdrive precisamente porque son los tres juegos que queríamos soportar, que queríamos que las comunidades se unieran y hoy, cómo pasan los años, de verdad. Cinco, Lucas, el venue, si quieren ir a saludar, si quieren ir a jugar casuales, lo que sea, de verdad, están todos bienvenidos. Pero tienen hasta el 23 para pagar, así que no se olviden, únanse ahí al Discord de Moonstyle. Y si quieren inscribirse a cada juego, 2.000 pesos, 32 cupos por torneo, no se olviden. Pero bueno, ahí estaremos, ahí estaré probablemente. Posibilidad de recordar a los chicos qué juegos pueden haber también en Bloodveil. Sí, va a haber ambos Melty Blood, va a haber Blaze Blue y va a haber Unicloro. No, Blaze Blue Central Fiction, por cierto. Pero sí, Unicloro, Blaze Blue, ambos Melties. Si van a jugar Current Code, por favor, se agradece mucho, 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 mucho si pueden llevar un setup. Si pueden llevar un setup, les damos un beso en los pies, quizá. Pero eso se lo dejo al Donnie, ¿ya? Eso lo va a hacer el Donnie, yo no. Comprometo al Donnie para hacer eso.
De tanto la Furrapan, bueno, tenemos Lumina, obviamente también Current Cope, y tenemos Undernight, y también hay algunas que otras ediciones, van a haber un par de memes, una que otra cosita más adicional va a aparecer de por medio, por la parte de la gente de Beltisud, así que obviamente va a ser un lindo lugar de risa. Sí, por mi parte, todo en orden, no sé si quieren decir algo más, si no, ya procedemos a darle el raid a Valkyria. Sí, así que ahí cuando quiera nuestra empleada Ahí le a doy poner el raid. el ok, así que muchas gracias gente por pasarse. Gracias por Hasta la todo. bancación, Y el bueno, aguante. gracias por todo y bueno, muchas gracias. Adiós, adiós. Nos vemos.